¿Quiénes faltamos? Aquí hay dos sillas libres, aquí hay una, dos, tres sillas. Recuerden que los que se quedan atrás les preguntan. Vénganse para acá adelante. De hecho, esta distribución la vamos a mantener casi que todos los días para estar más cerquita. Entonces, aquí hay libres, sillas libres. No mordemos aquí. ¿Quiénes faltamos? Ya casi todos, todas. Vuélvanse a ver, ¿quién falta? Ya, ¿verdad? Mario Araya, ¿falta alguien allá afuera? Una. Bueno, que se ponga al día para empezar en punto. Bueno, ya les hicieron la bienvenida formal. Esta es nuestra bienvenida un poquito más cercana, más calurosa, de parte ya del equipo. Mi nombre es Andrea. Para las y los que no me habían puesto cara, ¿verdad? Todos los correos que hemos tenido. Pasen, chicos, por acá. Les contaba que vamos a mantener esta distribución de sillas, esta forma casi que siempre, para estar bien cercanos. Entonces, los invito a pasar aquí. Aquí hay sillas vacías. Y que si se quedan atrás, les van a preguntar mucho. Aquí, Campos. Bueno, vamos a revisar unas cosillas logísticas primero y después entramos ya a lo más bonito. En las carpetas que les repartimos, que aquí, Katherine me la va a prestar, no importa, ahorita la. Ayer a los compañeros y compañeras que están en el hotel les conté varias cosas de estas, entonces no se aburran mucho. Les decía que esta bolsita se las mandamos a hacer con mucho cariño, ¿verdad? Para que tuvieran algo cómodo donde puedan tener todos los materiales. Todos y todas tienen que tener en la bolsita de materiales dos libros, ¿verdad? Que por cierto, el de don Rafael Cuevas y Andrés Mora, ellos dos van a estar con ustedes el jueves. Entonces, les recomiendo hoy en la tarde, cuando estén ya ahí descansando, este libro. Andrea me lo presta. Buscando el futuro. Los autores van a estar el jueves por acá con nosotros. Entonces, les recomiendo revisar la agenda, ver los temas que ellos van a desarrollar y darle una ojeada al libro, como buenos estudiantes, ¿ok? Para que cuando ellos vengan puedan compartir aún mejor. El otro libro, que es el más grueso, este se lo traen leído para mañana. No son mentiras. Este es un obsequio que les damos para que ya cuando estén en sus casas lo lean. También viene un video. Perdón, yo ando con esto y aquí. No hay casi nada, Katherine. Ok, este, gracias. Este es un video de la Cumbre Mundial de Juventud Afrodescendiente, que se realizó hace unos años. Es toda la cumbre, está acá para que la vean también. Fue un proyecto muy importante. Dentro de la carpeta, ahora sí, esta carpeta, que esperamos les sea de mucha utilidad. Ah, bueno, perdón, aparte viene un cuaderno, un lapicero, un lápiz y un marcador fosforescente. En la carpeta viene un bloc de notas. Lo enseño porque hay gente que no ha tenido chance de verlo, ¿verdad? El bloc acá, este disco, aquí tiene todas las lecturas que ya ustedes les mandé por correo y tiene más lecturas adicionales, más material para que con calma lo revisen ya en sus casas. En estas divisiones, en la primera viene la agenda, viene dividida por días, horas, actividades. Adentro les pusimos un libro que hicieron dos compañeros costarricenses sobre educación, para que lo lean igual cuando tengan oportunidad. Y vienen las lecturas que muy amablemente don Ernesto les envió por correo y Mario Zúñiga, que es el facilitador que estará luego del almuerzo con ustedes.
Aquí vienen las lecturas también. A los compañeros y compañeras extranjeras les dimos ahí un mapa de San Pedro y sus alrededores. Y básicamente eso es lo que trae la carpeta. Los tiquetes son muy importantes, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que están divididos por comida y por día. Entonces no los pierdan, no los regalen, porque se quedan sin comer. Algo más de logística. Ok, cosas ya para el desarrollo de acá. Este curso ha sido pensado desde hace muchos años, este es el octavo año que se hace. Toda la parte logística, desarrollo, organización se hace durante todo un año. Planeamos las actividades con mucha anticipación, con mucho amor para ustedes. Queremos que disfruten el curso. Si tienen alguna inquietud, ¿verdad?, nos la hacen saber. Ya casi presentamos al equipo de trabajo. Estamos muy felices de que ustedes estén acá, de verdad. Ayer les comentaba a algunos que por algo ustedes están aquí. Recuerden que pasaron un proceso de selección, ¿verdad? Entonces, el grupo que ustedes representan es del más alto nivel. Las personas que nos acompañan como facilitadores y facilitadoras son de un nivel superior, ¿verdad? Superior a lo máximo. Son personas muy preparadas que quieren venir a compartir con ustedes, a conocer el grupo. Vienen personas de todo lado, de Costa Rica, hay personas que se van a conectar de otros países y entonces ustedes como grupo saquen el jugo de esa oportunidad y ellos van a venir a sacarles el jugo a ustedes, eso esperamos. Cosas del Paraninfo, aquí adentro no podemos comer, no podemos tomar líquido, tal vez si andan en alguna botella de agua, eso sí, pero no pueden ingresar con comidas acá. Ya por ahí cuando medio acomodamos vimos basuras de vasillos de como conos, ahí hay uno por ejemplo de agua, mantengamos el orden porfa, este va a ser nuestro espacio y el comedor durante toda la semana, entonces si nosotros no lo cuidamos nadie nos va a ayudar, entonces mantengamos el orden con eso. Los celulares porfa en vibración o en silencio. El espacio acá, como les mandamos en la invitación, es para ustedes, es un curso intensivo de muchas horas, pero esperamos moverlos en algún momento para no estar muy cansados. Pero igual, la ropa, por cierto, vengan cómodos y cómodas, el día de hoy era un poquito más formal, después ya todos vamos a andar con tenis y con jeans, el espacio es de ustedes. No van a tener acceso, digamos, a internet, en toda la parte de la mañana, cuando sean las conferencias y eso, porque se trata de que ustedes participen y estén atentos. Para la tarde vamos a hacer los trabajos en grupo con el taller. El espacio que vamos a utilizar es el del comedor, entonces en el segundo café nos quedamos ahí y vamos a trabajar en esas mesas. Obvio que ya nos las van a limpiar y todo eso. Recuerden que al finalizar el curso les vamos a dar un certificado, ¿verdad?, de participación. Los baños, no sé si ya los conocieron, pero quedan en la entrada, a mano, de aquí para allá, a mano derecha, ahí están los baños. El comedor va a ser el espacio para los cafés y el almuerzo. Les vamos a pasar evaluaciones de cada facilitador, una evaluación al final de todo el módulo, o sea, por cada día, y al finalizar el curso les vamos a pasar una evaluación para que evalúen toda la organización y todo el curso en general. ¿Qué más? Hay presentaciones que traen los expositores, al final se las enviamos, ¿verdad? Ustedes me indican quién las quiere. Bueno, el día de mañana sí lo vieron en el calendario, ya para no cansarlos mucho. Mañana es un día especial en el sentido de que vamos a flexibilizar un poco el horario. Entonces, les tenemos una sorpresa para la tarde. En realidad, todos los días les tenemos una sorpresa, ¿verdad? Pero mañana es especial y les cuento para que todos estemos en sintonía con la logística. El señor Pérez Islas, que es un juvenólogo de México, se va a conectar después de que almorcemos mañana.
¿verdad? Nos va a dar una conferencia virtual de 2 a 3 de la tarde. Se cierra esa actividad y vamos a tomar café a esa hora, porque los vamos a llevar a un concierto en el Museo de Jade, ahí en San José. Toca el ensamble de percusión de Israel. Va a estar súper chiva. Entonces, les queríamos pedir un favorcito a los ticos y ticas, vean. Es que la UNED tiene muy pocos recursos, ¿verdad? Entonces, la buseta que nos dieron, como vieron los del hotel, solo caben 23 personas, algo así. Entonces, el favorcito que les pedimos es que si pueden los ticos y ticas bajar con nosotros los del programa en bus, ¿sí? Para que ellos se vayan en la buseta, ¿les parece? Nada más, tomamos el bus aquí al frente, el de Sabanilla, y nos deja al puro frente del Museo de Jade, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Muy importante. El día de hoy salimos a las 6 de la tarde. Mañana tenemos esa actividad, el concierto empieza a las 5 en punto, por eso el apurarnos para bajar, porque yo reservé con tiempo las entradas y todo, aquí todo se hace con tiempo y bien planificado, nada es a lo chambón. Entonces, tenemos que bajar rápido para agarrar nuestros campos, porque si no nos lo quitan, porque es un evento abierto al público. Entonces, tenemos que llegar y tomar los campos. Creo que por allá Mario Araya del equipo, ahora lo van a conocer, Mario se va a ir antes para sentarse y poner suetas y sombrillas y todo para guardar los campos, pero igual esa es la logística. Entonces, apenas tomamos café, nos vamos para allá. Miércoles, jueves salimos a las 7, porque la sorpresa está planeada como a las 6, entonces para que se preparen, salimos a las 7. Y el viernes salimos a las 10, porque hay una super sorpresa mayor, entonces bueno, los que van al hotel no se estresen porque no se van en buseta, y los que se tienen que ir aparte, planifiquen la agenda, ¿verdad? Porque salimos a las 10, ojalá hubiéramos salido más tarde, pero bueno, no se pudo. Ok, eso es creo que hasta el momento lo logístico. Si alguien se siente mal, le duele la cabeza o algo, nos avisan, ¿verdad? Tengan plena confianza en nosotros, de verdad estamos muy felices. Que por cierto, ya hoy estoy hablando mucho, voy a presentar al equipo. Vengan para acá para que nos presentemos. Nosotros somos el equipo de Agenda Joven. Les cuento que la jefa Nora, que estuvo desde la mañana presidiendo, se tuvo que retirar, pero estará con nosotros a partir de todas las tardes. Ella es la que va a desarrollar con ustedes el taller. Nosotros somos el equipo de Agenda Joven y estamos aquí para lo que necesiten, para apoyarlos. Hemos organizado de verdad esta actividad para que ustedes se lleven lo mejor de lo mejor y aprender muchísimo de ustedes. Anthony García, sociólogo, trabajo en el programa Agenda Joven desde enero de 2014, soy al igual que Mario, el más joven integrarse al equipo. Y yo la más vieja. Bueno, yo tengo 8 años de estar en Agenda Joven y yo los impulso a que ustedes aprovechen este espacio que la universidad les brinda, ¿verdad? Para que de aquí salga algo, ¿verdad? Como ustedes vieron en la tarde, hay talleres que van a estar a cargo de Nora, probablemente yo les estaré ayudando, y queremos que ustedes participen y que de acá nazca una propuesta integral con todos esos temas que vamos a ver a lo largo de los días, y que bueno, y que también disfruten mucho. Bueno, yo estudié Derecho en la UCR y, bueno, soy la más vieja de ellas, del equipo, y no, de verdad, véannos las caras, no solo es Andrea, ¿verdad?, sino que con toda confianza pueden buscarnos a nosotros para lo que necesiten, ¿verdad?, y lo que queremos es que participen. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Michael Picado y estoy para servirles, soy parte del equipo de Agenda Joven. Muy buenos días, mi nombre es Roy González, soy psicólogo de formación, soy el segundo en antigüedad en Agenda Joven, tengo cerca de 6, 7 años por ahí, ¿verdad? Más o menos. Bueno, sí, más o menos. Algo así, ya perdí la cuenta. Total, entré como cuando…
Sí, también fui el que más ha crecido. Me hizo mal entrar a la agenda. Bueno, igual, mucha alegría de estar acá y ojalá que el curso les parezca tal cual es, una propuesta de alto nivel. Y igual, para lo que ustedes consideren y estén dentro de mis posibilidades, acá estamos. Mucho gusto. Bueno, buenos días. Yo soy Mario Araya. Igual que Tony, soy de los más jóvenes en el equipo de Agenda Joven. Estamos desde 2014, a principios. Y soy de Antropología Social y estoy para servirle. Solo voy a acompañar el día lunes y jueves todo el día. Y el resto del tiempo nos vemos en las actividades especiales ahí que les tienen preparado el equipo. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Mario Zúñiga, también antropólogo social. Ahora en la tarde vamos a tener un ratito para trabajar y conversar un poquito más a profundidad sobre estos temas y un placer tenerlos y tenerlas acá para poder reflexionar, trabajar, pensar sobre las temáticas de la juventud que nos convocan. Buenos días a todas y a todos, mi nombre es Brian Vargas. Espero que les saquen mucho provecho a este curso que nos ha tomado mucho tiempo prepararlo para ustedes, mucho sacrificio de parte del de Agenda Joven, pero sé que va a salir todo muy bien para servirles en lo que necesite. Muy buenos días, un enorme placer recibirlos a todos, a todas esta mañana y durante toda esta semana. Mi nombre es Argentina Artavia, soy politóloga con una maestría en Educación en Derechos Humanos. Soy profesora e investigadora en la UNED y en la Universidad de Costa Rica, y la juventud es algo que se lleva de muchas maneras. Ellos son jóvenes en años, hay otros que estamos incorporados en el equipo que, si bien es cierto, hace rato abandonamos la franja etaria de la juventud, de tanto trabajar con ustedes en las aulas universitarias, pues se pega mucho. Esas ganas de vivir, ese compromiso, esa energía por llevar adelante luchas que son de ustedes y nuestras también. Por eso es que los convocamos año a año para que podamos no solamente compartir con ustedes lo mucho o lo poco que sabemos, sino sobre todo escucharlos a ustedes, cuáles son sus inquietudes y que podamos llevar adelante de verdad esos grandes objetivos para que la juventud se posicione en nuestras sociedades. Bienvenidos, bienvenidas todas y ojalá que disfruten esta semana que ha sido preparada de verdad con mucha intensidad y con mucho esmero. No sé si tienen alguna pregunta para el equipo. ¿Qué no dijiste? No. Ay, disculpe. Evita Enríquez. Es que por la emoción de traerles todos ustedes se nos olvidaron nuestros gafetitos. Tal vez para mañana los tengamos, pero bueno, no, como dice Evita, véannos bien, reconózcannos por si necesitan lo que sea. Igual ayer, Joana dijo algo muy bonito a los que estaban en el hotel, dijo, bueno, nosotros también podemos ayudar como ticos y ticas que somos, entonces Joana dijo, cuenten con nosotros, o sea, con los ticos y ticas que andan por ahí, igual, todos nosotros somos parte de un equipo, vamos a estar juntas esta semana, disfrutando, sacando lo mejor, de verdad. No sé si tienen alguna pregunta logística, para el equipo. Ok, vamos a hacer algo súper importante, queremos conocerlos y conocerlas. Entonces, nos van a contar su nombre, de dónde vienen y qué les pedimos, qué queremos saber. ¿Cuál es el sabor del helado favorito? Que por cierto, aquí en Costa Rica, en la Pops, que está por ahí, sacan el sabor del mes. Entonces, todo un mes hay un sabor ahí, por si les gusta el ron con pasas, creo que es el de julio. La pregunta, ¿qué les pareció el penal de ayer de México? Entonces, ya saben, nombre, dónde vienen, qué les pareció el penal de ayer y algo que nos quieran contar, qué les gusta hacer, en su cotidianidad.
¿Y por qué creen importante estar acá y qué quieren llevarse y qué nos quieren dejar? Vamos a empezar por los que se sentaron atrás. Ahí se van pasando el micrófono. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Luis Beltrán. Soy estudiante de Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Nacional de Agricultura, Honduras, específicamente Catacamas Olancho. Bueno, nuestro quehacer en la universidad siempre está enfocado a la participación juvenil. Soy representante estudiantil también ante el Consejo Directivo. Y las expectativas para este curso siempre han sido muy grandes. Desde el momento que apliqué, yo estaba seguro de estar por aquí. Le llamaba, le mandaba correos a André y le dije, por ahí nos vemos en San José. Y creo que todos y todas tenemos muchas expectativas de aprender a desaprender muchas veces, porque a veces tenemos muchos paradigmas sociales y que aquí ya con la presentación que nos hizo el maestro ahora por la mañana, ya tengo otra concepción de algunas cosas que no comprendía muy bien. Y referente al penal, pues no miré el partido, me disculpan del caso. Bueno, mucho gusto, estamos para servirles y están invitados a Honduras también. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Adrián Montero, soy de San Ramón, soy estudiante de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Bueno, con respecto al programa, muy agradecido de haber sido seleccionado. Espero poder aprender mucho de todos ustedes, y también a los que vienen de afuera. También estoy para servirles y que cuenten, bueno, no solo conmigo, sino con todos nosotros. Gracias. A ver si nos vemos mejor. Buenos días, mi nombre es Carla Bermúdez Vargas, soy estudiante de Sociología de la Universidad Nacional y estudiante de Ciencias Criminológicas en la UNED. Un placer estar aquí, muy emocionada, bienvenidos. Siempre lo decimos, a este hermoso país y todo esto, pero ahí nos vamos a dar cuenta, perdón. Y nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que contarnos y que no existen casualidades, no es una casualidad que todos estemos aquí. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Jardiel Barahona, también soy estudiante de la Universidad de Luis, somos hondureños, la Universidad Nacional de Agricultura, curso la carrera de Ingeniería Agronómica, último año. Expectativas, ¿qué más expectativas que estar acá? Con eso basta y sobra. Referente al helado, pistacho o chicle, el penal, Evita, déjame decirte que es México. Si no hay con una disculpa si hay algún mexicano, ¿verdad? Pero si es México, hablamos de las cadenas televisivas que representa, hablamos del factor económico, entonces no dependemos tanto de fútbol cuando peleamos contra México. Gracias de antemano por todo. Estamos más que agradecidos y esperamos llevarnos lo mejor y transmitir aquello que lo poco o nada que sabemos, ¿verdad? Porque este es un mundo amplio de conocimiento solamente. Hola, mi nombre es Héctor, me encanta el helado de coco. El penal fue un robo, estudié sociología, estoy muy agradecido de estar acá. No vengo con muchas expectativas, quiero sorprenderme, quiero aprender y ojalá desaprender también. Como dice el amigo, me gustó mucho eso que dijo. Para servirles, soy tico y de Sarchí, y naranjo y zarcero. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Yo me llamo Zenobia Fernández, soy indígena cabeca de Talamanca y cultura cabeca, orgullosa. Y realmente muy agradecida, ¿verdad?, por ese espacio y la verdad con mucha expectativa de aprender, de compartir. Y también creo que soy la única indígena de este grupo, entonces también muy contenta, ¿verdad?, porque creo que también tiene que esos espacios, es importante agradecer. Y entonces, y muy feliz, la verdad ya el primer día ya estoy muy contenta, he aprendido bastante. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos, mi nombre es Vinicio Rojas,
El café te dice Carlos, pero ahí yo puse Vinicio. Voy más por Vinicio. Muy feliz de estar acá, muy contento, en lo personal, agradecerle a la Embajada de Estados Unidos que me permitió estar acá y a el grupo que seleccionó a los candidatos que hoy estamos acá. Del helado, en Zarcero, también soy de Zarcero, un pueblito rural largo de por acá. Hay un helado que es como de mora con un veteado de crema, solo lo he comido ahí y es delicioso. Así que si van por Zarcero, lo venden en una casa una señora por ahí, por el parque. En realidad no soy amante del fútbol, pero los ticos están muy enojados por lo que pasó. Sí, vengo muy anuente a aprender a tratar de comprender situaciones que pasan en mi entorno que tal vez todavía no he logrado entender y busco tener la experiencia de aprender de las personas que van a estar hablando acá, que me iluminen por un proceso personal que estoy emprendiendo por ahí. Entonces espero llenarme mucho de ese conocimiento que ando buscando. Muchas gracias. Pura vida. Buenos días, mi nombre es Elenia Rodríguez, soy de San Ramón, por acá hay varias personas que estamos de allá. Es muy contenta de estar acá, muy agradecida, es una experiencia única, diría yo, ¿verdad? Estar acá todos reunidos de diferentes países y tener este intercambio. Entonces, las expectativas de obtener lo mejor, de aprender lo mejor y en todo lo que sea posible, ¿verdad? Colaborarles a nuestros compañeros que vienen de otros países y que se lleven la mejor impresión y la mejor experiencia de estar acá. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Oswan Valiente, soy nicaragüense, pero también soy chapín, soy catracho, tico, y porque ando en toda Centroamérica, ¿verdad? Por mis funciones, pues soy el secretario adjunto de Asuntos Estudiantiles del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Para nosotros es un gusto acompañarnos, ¿verdad? Porque esta misma función de promover el tema de juventud en nuestras universidades centroamericanas es bastante amplio por muchos aspectos, ¿verdad? Actualmente están pasando muchas cosas en la región donde tenemos estos escenarios, pero realmente cuando queremos y convocamos el diálogo como jóvenes a los sectores, pues cuesta, ¿verdad? Cuesta. Y una de mis expectativas, ¿verdad?, es que lo que se produzca aquí nosotros no lo llevemos a guardar, porque uno de los problemas de los documentos que quedan guardados, sino que nosotros desde los espacios que estemos podamos ser agentes de cambio de verdad y no esperemos que nos alcance la edad para comprender que lo que podemos hacer de joven lo estamos buscando como hacer de adultos, porque nosotros somos agentes de cambio en la región. Solo invitarlos, ¿verdad?, a romper los esquemas de fronteras. La región, no solo se engloba en Centroamérica, ¿verdad?, pero sí decirnos que seamos centroamericanos en esos aspectos, latinoamericanos y también en el marco mundial. De hecho, la juventud, en sus enfoques, ¿verdad?, no tiene esos paradigmas que nos desunen políticamente muchas veces. Bueno, hay tantos aspectos que creo que aquí lo vamos a ir aprendiendo y rompiendo, ¿verdad?, para poder construir ese proceso de futuro responsable y sostenible, ¿verdad?, que nosotros como jóvenes sí queremos hacer. Agradecerle al equipo, ¿verdad?, por el esfuerzo que han venido haciendo todo este tiempo. De hecho, ya habíamos escuchado también, y haber sido y pasar por el proceso de selección también me gustó, ¿verdad?, para poder cumplir con esos procesos y decirles de que lo que nosotros logramos aportar por acá, también nosotros desde el CESUCA como sector universitario vamos a intentar también hacer los grandes esfuerzos de poder aterrizar esos resultados a todos los sectores estudiantiles que también son parte de la sociedad. Entonces, muchas gracias y con grandes expectativas, ¿verdad? Hoy en la mañana, igual como decía el compañero de Honduras, con estos ejes que planteaba Maestro Ernesto, creo que
fue un buen inicio, ¿verdad?, para podernos conectar con lo que vamos a hacer. Así que centrémonos en ese esfuerzo y sepamos de que lo que hoy podamos decir puede trascender en procesos de futuro. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Marisol Alfaro, soy de Honduras, estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura, pasante de la carrera de Recursos Naturales y Ambiente en cuarto año. Primeramente agradecer al equipo por todo el trabajo y por haberme dado la oportunidad de estar participando aquí. Una de mis expectativas es conocer más sobre los derechos que tiene la mujer y cómo estos inciden en la sociedad, ya que en Honduras estamos un poco excluidas, mayormente los hombres son los que tienen la mayor participación. Solamente muchas gracias. Bueno, saludos a todos y todas. Yo soy Cristian Anchía, soy de Costa Rica. Bueno, soy latinoamericano, para mí siempre es fundamental recordar eso. Soy del Pacífico Central de este país, estudio psicología en la Universidad de Costa Rica y llevo leyes por ahí, más suave, en otra universidad privada. El lado que me gusta, el de mango verde, no es en cualquier parte que se consigue. ¿Y qué espero de este programa o de este proceso de formación? De construir algunas cosas, construir otras. Hay un principio que me encanta y es: en solitario nada, en solidario todo. Entonces creo que con ustedes, con el equipo coordinador, podemos llegar a una construcción más aterrizada a la realidad de la región. Y igual para servirles a todos y todas. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jean Carlos, soy de Panamá. Encantado de estar con ustedes y de compartir esta semana adquiriendo conocimientos. Muy importante, vengo como aquel niño que va a kinder a comenzar a aprender nuevos conocimientos. Así que con mente muy enfocada en este tema que nos contriñe a todos. Sobre el helado de Guanábana, también en un lugar muy especial en Panamá. Y sobre el penal, pienso que debería desaparecer con CONCACAF. Buenas, mi nombre es Julio Rojas, estudio Sociología en la Universidad Nacional, soy de Pérez Celedón. No soy muy bueno para hablar por micrófonos, entonces robo un poco de palabras. Encantado de estar por acá, sinceramente agradecido con el equipo por haberme escogió en el proceso de selección, con grandes expectativas de aprender más con respecto a esos temas, y encantado de conocer gente, ya sea Centroamérica, y hermanos nuestros, y de aquí, de la misma región de zona San José. Gusto. Buenos días, mi nombre es Pablo Romero, yo soy estudiante de la Universidad Nacional, pero en sede, con la sede en Pérez Celedón. Soy estudiante de enseñanza del inglés y pues sí, también me siento dichoso de pertenecer a este grupo, y también pienso que se puede aprender bastante cuando se congrega gente de diferentes países, de diferentes posturas, de diferentes realidades, pues las probabilidades de aprender nueva cultura y nuevas cosas son inmensas, ¿verdad? Listo. Saludos, mi nombre es Ruth Pascual, soy de República Dominicana, estudié Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Para mí es sumamente interesante estar aquí compartiendo con tantos jóvenes de Latinoamérica. Sé que esta experiencia será muy significativa y sé que de aquí pueden salir grandes iniciativas, solo está en que luego empecemos a desarrollarla. Gracias. Buenas a todos. Yo soy Adelso Reynoso. Soy, al igual que la compañera, de República Dominicana, de la provincia de Santiago de los Caballeros. Soy estudiante de Educación, mención Filosofía y Letras. ¿Qué les cuento? Feliz de estar aquí, feliz de compartir con tantas culturas, con todos ustedes. Felicitar a la UNEP, a la Agenda Joven, por este curso tan interesante para nosotros, y ojalá que otros países, otras universidades
sigan siendo portadores de este tipo de actividades que son tan significativas para nosotros los jóvenes. ¿Y qué espero de esto? Bueno, lo mejor que esperaba era estar aquí y compartir con todos ustedes. Bueno, vamos a ver qué me espera en el curso. Y con el helado, bueno, ya tengo 2 días en San José. Todavía no he comido ningún tipo de helado, así que espero sus recomendaciones. Saludos, buenos días. Mi nombre es Génesis Mañón. Soy estudiante de término de Derecho de la Universidad Dominicana OIM. Soy de República Dominicana, específicamente de la ciudad Santo Domingo. El hecho, mis expectativas en estar aquí es adquirir nuevos conocimientos y experiencias que me permitan desarrollar mis habilidades de liderazgo. Pero nada vale adquirir conocimiento si no transmito ese conocimiento a otros. De nada vale tener un conglomerado de facilitador dándonos el taller, facilitando su experiencia, y un equipo de Agenda Joven que se esforzó por organizar este evento si no transmitimos los conocimientos adquiridos a nuestros países. El hecho de estar aquí es que soy voluntaria de un movimiento nacional infanto-juvenil protagonista que se encuentra alrededor de 14 países, que depende especialmente de Visión Mundial. ¿Qué más? De lo del helado no conozco ninguno, llegué anoche, bien tarde, entonces el hecho de estar aquí ya me llena de orgullo con jóvenes de diferentes países. Quiero adquirir conocimiento, pero para transmitirlo. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Astrid Espinal. También soy de la República Dominicana, fui la última en llegar. La intención de estar aquí para mí es romper paradigmas. Estuve en estos días evaluando una frase de Winston Churchill que dice que el gran problema de nuestros tiempos es que queremos ser personas poderosas y no personas útiles. Y para mí eso es algo que nos toca como jóvenes, porque debemos romper ese paradigma. Actualmente nosotros vemos que el liderazgo de los pueblos está siendo arropado por la misma generación. O sea, no le dan paso a los jóvenes a desarrollar nuevas ideas, nuevos proyectos, y eso es algo que realmente limita el desarrollo de nuestros países. Para mí es una gran oportunidad. Es un desafío haber obtenido la oportunidad de estar aquí y quiero aprovecharlo. Respecto al helado, me encanta el helado de pistacho, aunque no sé si es una coincidencia, pero cuando yo estaba en República Dominicana, yo vine con una compañera de allá y yo le decía, yo quiero comer helado en Costa Rica. Parece mentira, yo le decía, yo lo único que quiero comer en Costa Rica es helado, porque a mí me fascina el helado. Entonces, creo que fue una coincidencia y... Bueno, nada, vamos a aprender. Me encanta conocer gente. En un momento quizás hablo muchísimo. Contrólenme, por favor, pero yo, dominicana al fin, hablo muchísimo y soy súper espontánea. Gracias. Buenos días, mi nombre es Andrea, soy de Cartago, soy estudiante de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental en el TEC. Más bien muchas gracias a todos ustedes por habernos escogido y por habernos reunido. Estoy muy emocionada de estar aquí aprendiendo cosas que por lo menos con respecto a mi carrera se salen bastante del tema, pero que al fin y al cabo son complementarias de una u otra manera. Y luego me emociona mucho y me entusiasma el hecho de tener compañeros de diferentes países y diferentes culturas que pues hacen que el curso se vuelva todavía más interesante y uno pueda aprender más. Buenos días, mi nombre es Kimberly, soy estudiante de la UNED, estudio Administración de Servicios de Salud y en la Universidad de Costa Rica estudio Promoción de la Salud. En cuanto a qué hago en mi tiempo libre, bueno, me gusta tejer y mis expectativas para el curso, estoy súper emocionada de estar aquí y compartir con personas de otros países. Es la primera oportunidad que tengo de compartir con personas de otros lugares. Y también deseo conocer más respecto a la realidad en la que estamos viviendo y poder realizar una lectura crítica de esa realidad. Muchas gracias.
Bueno, buenos días. Me llamo Randall Cárdenas, soy de Costa Rica, de la provincia de Guanacaste. Soy estudiante de licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional y soy miembro del Servicio Paz y Justicia Costa Rica, que es una organización de derechos humanos que está en Latinoamérica. Y también soy asistente a un proyecto de alfabetización crítica en la cultura escolar. La expectativa del taller son muy, muy grandes. Últimamente me he venido insertando en el tema de juventudes. Es un área que quiero conocer y a profundidad para desarrollar. A partir de experiencias vividas como estudiante y con el movimiento estudiantil, me hace, digamos, tener como una visión por defensa de los derechos de los jóvenes y en ese sentido, contento de compartir aquí con compañeros de toda la región centroamericana y del Caribe y anuente en colaborar, ayudar y en aprender y sobre todo escuchar. Mucho gusto. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Katherine Paniagua, soy de Honduras. Soy licenciada en Trabajo Social, me gradué de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la verdad es un privilegio para mí estar compartiendo con todos ustedes, ¿verdad? Y poder aprender de todas sus experiencias en sus países y aprender, ¿verdad?, de las personas que nos van a estar acompañando toda esta semana sobre el helado. Me encantan todos los sabores, la verdad. No tengo ningún favorito, me gustaría probar uno aquí, a ver si me decido por alguno. Gracias y que tengan buen día. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Diana, yo también vengo de Honduras, estudio biología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, soy feminista, creo que es importante siempre decirlo. Mis expectativas, creo que más allá de aprender sobre nuevas experiencias, es que podamos articular esfuerzos. Y muchas gracias por permitirnos estar acá. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Elmer Lescano. Soy de Costa Rica también, soy del sur del país, Pérez Celedón. No fue penal, pero es un penal muy caro porque vale muchos millones de dólares para la CONCACAF, entonces bueno, tenía que suceder, era de esperarse. Estudio educación, enseñanza de las ciencias en la Universidad Nacional y soy miembro del consejo universitario de esa universidad y es un placer de verdad estar acá con ustedes. Yo creo que en la diversidad de pensamiento y de culturas está el verdadero conocimiento, así que esa es mi expectativa. Yo creo que me van a estar tal vez viendo, preguntándoles mucho a los que no son de acá de Costa Rica, porque me gusta conocer también otras culturas y la integración centroamericana es importantísima para nosotros, así que ojalá que pueda conocerlos a todos y vivir experiencias bastante divertidas, interesantes y de mucho enriquecimiento. Siéntanse como en su casa, como tico, como costarricense, de verdad, pregunten todo lo que no sepan, los ticos somos muy pachucos, si el que no sabe qué significa pachuco, pregunte ahora qué significa pachuco también. Ticos es porque todo lo hacemos chiquititico, porque utilizamos muchos diminutivos, entonces por eso ticos. Y de verdad que es una cordial bienvenida para todos y muchas gracias por estar acá, muchas gracias a la gente de Agenda Joven por habernos permitido estar acá y también por traer excelentes expositores como también el que tenemos acá, a don Ernesto y a los demás que vamos a conocer, muchas gracias. Muy buenos días a todos, es un placer muy enorme para aquí estar juntos con ustedes. Me llamo Lenín Rodríguez, soy de Honduras, estudio en la Universidad Nacional de Agricultura, curso el tercer año de la carrera de Ingeniería Agronómica y pues las expectativas para estar acá pues son las siguientes. Creo que como jóvenes nos forjamos a aprender cada día, a hacer las cosas de la mejor manera. Yo digo desde el día que salí seleccionado y gracias por la selección, se los digo desde ahora, dije yo, si vamos a estar diferentes jóvenes, ¿cómo vamos a estar allá? Digo yo. Entonces cada quien tiene su postura,
Cada quien tiene su postura y las formas como vamos a relacionarnos acá. Yo voy a aprender la postura del otro y del otro y del otro. ¿Y qué pasó? Cuando yo regrese a mi país, yo voy a tener diferentes formas como afrontar un problema. Entonces, de esa forma, pues, yo quiero aprender estos días y aprovecharlos de la mejor manera. Igual lo que está explicando el doctor, pues, me gusta de esa manera porque a veces los jóvenes nos forjamos diferentes conceptos y en realidad estamos a veces erróneos de lo que estamos haciendo. Entonces, de esa manera, pues, quiero influir con las personas que yo hago y de la manera que estoy con ustedes acá. Así que, también hablando de los helados, pues, me gusta mucho el lance. Además, también, lo del penal, pues... No, la verdad es que algo difícil, pero igual se aceptan las cosas. Y pues, si alguien me quiere invitar a un helado, pues con gusto. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Edgardo Pineda. Me gusta más Alfonso, pero aquí es Edgardo, que es mi segundo nombre. Soy hondureño, vengo de la Universidad Nacional de Agricultura, que se ubica en Catacamas, Olancho, estudiante de tercer año también de la carrera de Ingeniería Agronómica. Muy encantado de estar acá, agradecerle al grupo de Agenda Joven por la selección. Agradecer a todos los hermanos costarricenses por la bienvenida también que nos han dado, muy bonito. Y tengo muchas expectativas de este curso, llevar mucho conocimiento y, como decían muchos compañeros también, transmitirlo a todo el resto de mi país, no quedarme con él, sino que transmitirlo para que todos podamos ser agentes de cambio en las comunidades. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Jorge Sandoval. Yo soy costarricense, provengo de la provincia de Guanacaste, del cantón de Bagaces, cerca del volcán Miravalles. Por ahí, se pierde como en el tiempo y el espacio. Estudio Ingeniería de los Materiales con énfasis en microelectrónica en el TEC, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en Cartago. Y para mí es una gran oportunidad de estar acá el día de hoy y la subsiguiente semana que nos espera. La verdad no tenía ningún tipo de expectativa cuando yo le contaba a mis compañeros que iba a perder toda una semana de clases por venir a un curso de valores democráticos, me decían, ¿y qué es eso? Entonces, realmente yo me muero de ganas por descubrirlo porque todavía no sé exactamente qué es. Me alegro mucho de haber salido seleccionado. Me alegra mucho estar entre personas de tantas nacionalidades y contextos y carreras. Es muy enriquecedor poder entender todo este tipo de perspectivas y ponerlas a funcionar. Yo, si alguna vez pensé que en ingeniería yo podría crear cosas, estoy seguro que de este grupo pueden salir propuestas que pueden crear juventudes. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Aileen Rodríguez, yo soy de Costa Rica, estudié en la Universidad de Costa Rica, saqué la carrera de Comunicación Colectiva con énfasis en producción audiovisual. Bueno, es un gusto, realmente me siento privilegiada de estar aquí, de compartir con ustedes. He trabajado un poco para la UNED, entonces entiendo todo el sacrificio y todo lo que se debe mover para organizar algo como esto, entonces también estoy muy agradecida. Y bueno, pues del curso creo que lo que más me gustaría es que salgan propuestas muy fuertes, propuestas que se puedan materializar, que se puedan convertir en hechos. El helado, pistacho, que creo que va ganando, ¿verdad? Y bueno, lo de la CL, pasó, eso pasa en el fútbol y más cuando se juega contra México. Pero bueno, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Rolando Navarro, soy de acá de Costa Rica, de Cartago, soy estudiante, bueno, digamos que estudiante de la carrera de enseñanza de la matemática en la Universidad Nacional, tengo la carrera en stand-by hace como año y medio, el penal no existió, es tan existente como la superioridad de México, o sea, no existe. En helados me gusta más el de café. Los cafés helados me agradan más que los sabores de pistachos y chicles y mora y todos esos sabores raros. Prefiero algo más tradicional, más cafecito, más rico. Expectativas, básicamente capacitarme, aprender, educarme para enriquecer mi participación. Estoy interesado en participar, en formar, en dejar de ser espectador
y simplemente quejarme y quejarme y ver las cosas y quejarme, sino también tener la capacidad de proponer y de buscar recursos para proponer, no solamente económicos, sino también académicos, el conocimiento que personas ya más caminadas en el asunto puedan brindar, para no andar descubriendo el agua tibia de rato en rato. Y bienvenidos a todos los centroamericanos, estamos a la orden, si quieren el helado, hacemos un tour de helados, no vamos a hacer el tour de cantinas porque no se presta para la actividad, pero el de helados podremos hacerlos aprovechando que hay una heladería cerca, y no, todo gusto. Al igual que Jorge, pues yo no cambié una semana de clases, cambié una semana de trabajo para poder estar acá. Ahora me tengo que sacrificar 5 domingos para reponer ese tiempo, pero sé que va a valer la pena y que lo voy a disfrutar y que voy a aprender. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luis Carlos Jenkins. Soy acá de Costa Rica, de Heredia. Estudio en la Universidad de Costa Rica, Dirección de Empresas y Comercio Exterior. Estoy muy agradecido y muy contento con la posibilidad de estar acá. No era penal, no era penal, no era penal, no era penal. Mi helado favorito es el de café que venden en Apops, entonces si alguien quiere ir a conocer helados, puedo ir a acompañarlos y con gusto acepto sus invitaciones. Sobre las expectativas que tengo para hoy, bueno, aprender y aportar, siento que el conocimiento se construye, entonces con lo poquito que tenga yo, con lo poquito que tenga cada uno de ustedes, ojalá poder construir algo sólido y poder mantenerlo en el tiempo y aplicarlo y cada uno en nuestros casos, ya sea estudio ingeniería, yo que estudio administración de empresas, el que estudio educación, ver cómo podemos poner la política en cada carrera, que lo político no sea solo para los políticos, sino que todos como jóvenes podamos aportar nuestro granito de arena. Muchas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Rebeca Coto, soy también costarricense y soy de la provincia de Cartago, de hecho soy vecina aquí del compañero Rolando. Soy miembro del Consejo Juvenil de la Embajada de Estados Unidos, del pequeño grupo que hay por acá. Sobre mi campo de estudio, estudié matemática en el Instituto Tecnológico, posteriormente en la Universidad de Costa Rica, y ahí tengo también mi otra carrera, que es en inglés puro, con énfasis en literatura inglesa. Sobre mi participación acá, pues muy agradecida por haber sido seleccionada, por la oportunidad que me brindan de estar acá. Considero que tanto aprender como aportar es uno de los objetivos por los cuales decidí participar en este curso. Y también pues el hecho de compartir conocimiento pues en mi comunidad, también lidero algunos programas, mi tiempo libre lo dedico al voluntariado, a la labor social, trabajo con la niñez en abandono, indigentes y algunas comunidades indígenas, así que también mi eje está mucho con lo que es la niñez y la juventud, así que es parte también de los objetivos de estar acá, el poder llevar ese conocimiento a estos programas y seguir formándome como líder y formando líderes, que para mí pues el liderazgo es muy importante, siempre he dicho que el ser líder es una labor de amor, así que es parte de lo que están por acá. Bueno, sobre el partido no lo vi, pero sí he escuchado mucho los comentarios. Y sobre el helado, pues yo soy de chocolate, así que mi sabor favorito va por ahí. Así que 100% recomendado los helados de la Pops en chocolate. Así que muchas gracias y bienvenidos a los compañeros extranjeros. Buenos días, mi nombre es Jean-Pierre, soy de acá de San José. Estudié publicidad y ahorita estoy estudiando gerencia social en ULACID, es una universidad privada del país. Trabajo para el BID en temas de redes sociales y comunidades digitales para el desarrollo. Encantado de estar acá porque creo que estos espacios sirven para aprender, para transmitir conocimientos, experiencias y saber qué iniciativas van a salir de acá también. Respecto al helado, uno de mis favoritos es el de sorbetera, se lo recomiendo para las personas que nos vienen a visitar, es muy rico y no era penal, creo que no hay nada más que decir. Gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Ariel, yo estudio Derecho y Ciencias Políticas, bienvenidos a los que nos acompañan de otros países. Yo creo que el aprovechamiento, como lo apuntaban la compañera de República Dominicana, ¿cuál es su nombre? Génesis.
es en la lógica de replicar esto, creo que tenemos que ser agentes de cambio, tenemos que forzar un relevo generacional en nuestros países, en los diferentes espacios políticos, estudiantiles, en los que estemos. Mi sabor de helado favorito es uno de mango verde que venden por acá, entonces tal vez esta semana podamos irnos. Yo creo que el tour de cantinas es la sorpresa que nos tiene preparados para el viernes a las 10 de la noche, entonces iba a soplar nada más. Muchas gracias. Yo soy Sebastián Cole, también estudio sociología, un montón de gente, no me esperaba tantos sociólogos y sociólogas en la UCR. Y me gusta el lado galleta y no voy al partido. Buenos días, mi nombre es Melanie Moraga Castañeda. Soy de aquí, de Costa Rica, soy de Pavas, soy licenciada en psicología. Llevo más o menos como 5 años trabajando en una fundación en Pavas con muchachos y niños de riesgo, se les dice, por la situación que viven ellos en Pavas. Entonces vengo con muchas ganas de aprender para poder trabajar con ellos en lo que es los programas de la fundación. Agradecida con Agenda Joven por la organización, por todo, por permitirme estar acá. Sobre el helado favorito mío es de chocolate, no puedo comer el de Pops, entonces otros por ahí. Del partido no lo vi, no me gusta el fútbol, como malatica. Y algo que sí me gusta mucho es el cine, entonces eso. Y muchas gracias y con muchas ganas también de aprender de nuestros hermanos centroamericanos. Bueno, muy buenos días. Soy Tristan Schulze, como ya el nombre deja en evidencia que no soy de acá, soy de Alemania originalmente, llevo 4 años acá en Costa Rica, entonces bastante poco tiempo, pero creo que es una buena oportunidad para mí, tanto como para ustedes, compartir un poco las diferentes experiencias, ¿verdad?, en lo que es el trabajo con jóvenes. Personalmente trabajo con ellos dos, también en la Fundación Club Sport La Libertad en Pavas, donde trabajamos con niños excluidos del sistema educativo del país, y es una experiencia bastante, bastante buena. Creo que nosotros todos aquí somos líderes de cierta manera, y estamos aquí en nuestro tiempo libre, ¿verdad? Y quiero aportar tal vez un dato que me parece bastante, bastante importante, que es en Alemania un 10% de las horas laborales del país son horas voluntarias. Es decir, casi es difícil encontrar una persona que no trabaja en algo voluntariamente. Aquí eso hace mucha falta y nosotros más bien deberíamos, que todos estamos involucrados en esas actividades, motivar a la gente en participar en cosas que no son obligadas, no son obligatorias. ¿Por qué? Porque el país no puede avanzar, ningún país puede avanzar sin que la gente tenga ganas de cambiar algo. Y nosotros estamos acá porque tenemos esas ganas de cambiar, y creo que eso es muy importante, que realmente trabajemos en esas organizaciones y cambiamos algo en nuestros países. Y bueno, respecto al partido, lo veo un poco más objetivo y creo que el partido duró 123 minutos y ninguno de los equipos metió el gol, ¿verdad? Entonces creo que no se debe depender de una decisión del árbitro al final del partido, entonces tuvieron la oportunidad de marcar un gol antes, ¿verdad? Bueno, gracias. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Joana Hidalgo, soy del Cantón de Acosta, estudio Ingeniería Agroindustrial en la UNED. Muy orgullosa de que la universidad tenga este programa, la verdad, no lo conocía. Bueno, dicen que no existen las casualidades, pero fue una de las casualidades políticas mías. Soy asambleísta nacional de la persona joven, entonces estoy muy feliz de estar aquí, mis expectativas son muy altas. El sábado logramos terminar la agenda para poder trabajar la política pública aquí en Costa Rica. No se ha aprobado, entonces vamos a ver qué podemos cambiar con todo lo que vamos a aprender en este curso. Mi helado favorito es el de cheesecake, y durante el penal, bueno, venía en el bus, pero creo que nos lo robaron. Buenas, mi nombre es Abigail Céspedes, soy de Limón, del Cantón de Siquirres. Creo que soy la más joven porque tengo 18 años.
estudio turismo ecológico en la sede del Caribe. Mis expectativas, bueno, es la primera vez que vengo a un curso de este tipo, entonces aprender y compartir con todos los que no son de acá. Muy buenos días, mi nombre es Cristel, yo soy tica y ramonense, muy orgullosa. Estudio informática en la Universidad de Costa Rica, también muy orgullosa. Bueno, me considero un poco vaga para lo que es política, entonces quiero que este curso marque un espacio en mi vida, un antes y un después. Quiero que antes del curso, ¿verdad?, no era muy metida en política, y después de este curso espero salir con todo. El helado de chocolate, y soy fanática del fútbol, verlo y practicarlo, entonces me reservo los comentarios. Mucho gusto a todos. Tengan buenos días, mi nombre es Silvia Guzmán, creo que soy la única salvadoreña, soy de San Salvador, estudio el quinto año de licenciatura en educación en la Universidad Nacional de El Salvador y también soy pasante en la universidad en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Estoy en el área de promoción y difusión y coordino eventos así de diplomados y así como este, pero es gran privilegio para mí que me hayan seleccionado y ahora estar de participante y no de organizadora como allá. Y mis expectativas para este curso es aprender. Quiero recalcar la importancia de la población joven, que somos la mayoría, y que necesitamos más involucrarse en la política, porque la mayoría somos apolíticos, bueno, en mi país son muy pocos, la mayoría de diputados, del presidente, ni se diga, ya son adultos mayores, y pues a los jóvenes no mucho les tienen tanto así la participación, y como decía, quiero aprender bastante, y no solo aprender, sino que generar y transmitir los conocimientos que aprenden durante este curso. Y el helado, se me olvidaba. El helado, pues, no tengo favorito. Me gusta más la nieve de limón. Y de fútbol no lo vi. Muchas gracias. Bueno, tenga muy buenos días. Antes de hacer mi presentación expectativa, una pequeña corrección. Respecto a lo de pueblo indígena, creo que ya está como un poco así, porque realmente ahora se maneja, o deberíamos manejarlo como pueblos originarios como tal. Respecto a, bueno, vengo de Honduras, de la Universidad Nacional de Agricultura, pasante de cuarto año en la carrera de Recursos Naturales y Ambiente. Las expectativas mías para este curso es aprender mucho y que juntos podamos generar un conocimiento de doble vía para que así, cuando nosotros regresemos a nuestros países, podamos esto replicarlo y que juntos podamos constituir una juventud más participativa, equitativa y más representativa en nuestros estados. Muchas gracias. Bien, hola a todos. Mi nombre es Cristian Gramajo, vengo de Guatemala. Y creo que la elección de esto, es bien especial porque en mi caso yo estudié una licenciatura en artes visuales, soy músico, compositor, y creo que en Guatemala el arte está empezando a tomar un auge muy bonito, y creo que el arte es una de las formas más respetuosas de presentar una idea y entrar a las personas. Entonces, también la política es un tema que no se maneja mucho, por lo menos en nuestra carrera no recibimos nada referente a ello. Entonces, mis expectativas, una de ellas es el aprender mucho y poder plasmarlo a través del arte, y como formamos parte también de un grupo de GEU, que es un grupo de estudiantes cristianos de la Universidad de San Carlos, creo que también la población cristiana se ha alejado mucho de lo que es la política y hay una gran mayoría de personas así, y creo que es muy importante que todas las personas pues puedan formar parte
de soluciones para nuestros países. Otra cuestión es de que también sabemos mucho de cuáles son las problemáticas, pero a veces también como sabemos o vemos de que no se puede hacer nada, nos alejamos y simplemente dejamos que otros hagan las cosas. Entonces, a mí también me gustaría en este caso aprender y poder generar soluciones. Y bueno, me gusta el helado de caramelo. El partido no lo vimos porque estábamos en el aeropuerto. Y bueno, quería contarles también de que no debemos de esperar llegar a un puesto para ser líderes y empezar a actuar, sino que donde sea que estemos, en el puesto que estemos como estudiantes, como trabajadores, donde sea que estemos, podemos empezar a plasmar ese liderazgo, el conocimiento que adquiramos en toda nuestra vida. Y bueno, y fruto de ello es que nos va a llevar a llegar a un liderazgo. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Al igual que mi compañero, soy de Guatemala. Creo que para empezar me presento, me llamo William Vázquez, soy estudiante de psicología. Actualmente ahorita como estábamos me sentía como en terapia de grupo y así como que a liberarnos entre todos. Pero creo que como ustedes saben, ahorita Guatemala está pasando por una etapa donde la juventud está despertando. E incluso era un lema de que se manejaba, que la juventud despertó, porque creo que ya nos habían robado, como decían también, de que nos han robado tanto que hasta la dignidad nos robaron. Entonces estábamos viviendo con un gobierno demasiado corrupto, entonces la juventud ahorita se está levantando de una manera impresionante. Entonces el obtener ahorita estas miradas, estos enfoques que nos estaban dando, creo que es bastante, nos va a ayudar bastante a nosotros para apoyar y seguir exigiendo las reformas que necesitamos en el país. Y aparte de ello, creo que también pertenecemos al grupo, un grupo de intelectos aliados, que es el grupo voluntariado de los estudiantes becados de la universidad. Entonces, desde ahí también podemos empezar a trabajar diferentes liderazgos y movimientos para el cambio en el país. Entonces, únicamente sería eso. Muchas gracias por la oportunidad y esperamos aprender bastante y compartir con ustedes nuestras experiencias. Y mi helado de chocolate. Muy buenos días, mi nombre es Paola Morales, yo estudio en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estoy en el tercer año de Administración de Empresas. En cuanto a mis expectativas del curso, la verdad son muy altas porque yo espero adquirir mucho conocimiento en lo que es político. Nosotros estamos ahorita en un año crucial, es electoral, y yo creo que los jóvenes son los principales actores de los cambios, porque ahí hay mucho abstencionismo, la juventud no sabe por quién va a votar, no tenemos un candidato al que nosotros digamos, bueno, esta persona nos podría generar algún cambio productivo, ¿verdad? Entonces, sí quisiera aprender mucho para compartirlo allá, que los chicos lo sigan transmitiendo, y que, como dijo mi compañero, hemos despertado, la juventud a través de redes sociales nos hemos comunicado y hemos pedido ya que dejen de robarnos, porque ya nos hemos cansado. Solamente en cuanto a mi helado de fresa y el partido, no lo vi, pero estoy con los picos. Buenos días, mi nombre es Mayra González, estudio la carrera de Contador Público y Auditor en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al igual que ellos, pertenezco al voluntariado de Intelectos Aliados. Bueno, me siento muy contenta de estar acá en Costa Rica y de compartir con líderes de diferentes países y con muchas ganas de aprender, compartir y transmitir el conocimiento. Y con respecto al helado, pues me gusta el de tiramisú. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ismael Murillo, soy de profesión ingeniero civil, egresado del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Actualmente, bueno, yo me estoy concibiendo en este momento como una esponja grande, seca, ¿verdad? Que está en medio de una pecera, hay conocimiento muy variado, ¿verdad? Diferentes profesiones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace enriquecedor, ¿verdad? Este tipo de capacitación. Todo lo que espero es ser la función de la esponja. ¿Qué es la esponja? Absorber y expulsar, ¿verdad? Absorber todo ese conocimiento y poder aplicarlo ya sea en nuestros trabajos, estudios, ¿verdad? Donde nos estamos desempeñando, ¿verdad? Porque para así poder contribuir para un mejor futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Precisamente
hay como ese temor al cambio, ¿verdad? Casi que y lo único que podemos asegurar de aquí al futuro es el constante cambio, ¿verdad? Nosotros como somos jóvenes, tenemos ese punto, ¿verdad? De iniciativa, ¿verdad? No tenemos ese miedo que actualmente tienen las personas, qué sé yo, de avanzada edad, ¿verdad? Que es parte de lo que tenemos que explotar nosotros, ¿verdad? Con todo ese conocimiento, con todos los puntos medulares que nos expresaba el expositor, ¿verdad? Ver cómo contribuimos, ¿verdad? Desde nuestros recintos de trabajo, como les comentaba anteriormente, ir puntualmente contribuyendo poco a poco, ¿verdad? Hacer el trabajo de hormiga. Porque si no lo hacemos desde ese punto, y van a pasar años, como decía el expositor, que hace creo que 14 años, ¿verdad? Que dice que los puntos se mantienen. Contribuir igual, digamos, si no lo hacemos de este momento, ¿verdad? Individualmente, esos puntos puede que de aquí a 20 años se mantengan y él va a decir, son los mismos puntos de hace 20 años, ¿verdad? El comienzo está hoy, ¿verdad? De nuestros trabajos, ¿verdad? Muchas veces me preguntan, ¿el liderazgo se nace o se forma, ¿verdad? Entonces yo tengo que la respuesta ciertamente son de los dos puntos, ¿verdad? Cada uno trae como esa chispa, ¿verdad? Adentro, ¿verdad? Pero esa chispa por sí sola puede que se enriquezca, ¿verdad? Pero lo que hace enriquecido es la formación, ¿verdad? Es como los profesionales, digamos, el fútbol. Un futbolista puede que sea bueno, ¿verdad? Pues si no está en una buena escuela de fútbol, puede que nunca fructúe, ¿verdad? Sucede lo mismo, puede que tengamos la chispa, pero tenemos que fortalecerlo con ese tipo de capacitación. Agradezco a todo el comité organizador por ese tipo de capacitaciones, ¿verdad? Que es lo que hacen que vayamos creciendo hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, esa es la analogía. Y otro, como yo trabajo en el sector público, la analogía que se está perdiendo básicamente es esto mismo, ¿verdad? Me tocó por decirle el punto para la hora de solicitar el permiso, ¿verdad? Llego a los papeles y me dice, pero usted ¿por qué va a pedir un curso sobre liderazgo juvenil? Pero eso que tiene que ver con ingeniería, ¿verdad? Entonces tuve que hacer toda una serie de deducciones, ¿verdad? O ver para ver cómo podía otorgarme el permiso, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Imagínense, del sector público dice, ¿para qué va usted a llevar liderazgo si eso no, como que están como muy encajado, ¿verdad? Como en un cuadrícula, ¿verdad? Que tenemos que, ese es el reto, ¿verdad? Poder salir de eso, contribuir poco a poco con proyectos innovadores, ¿verdad? Nuestro punto, por ejemplo, el punto de ingeniería, ¿verdad? Que también lo relaciono mucho con el factor social, ¿verdad? El factor económico, que es casi con todos los puntos medulares que ustedes están tocando aquí hoy en día, ¿verdad? Entonces, sí, estamos para servirles, ¿verdad? Entonces, y espero aprender lo máximo de este curso. Mi helado favorito, el helado de maní, y el penal, sí, un rotundo robo, no queda otra palabra. Mi nombre es Marisela Zamora, yo soy productora de cine y teatro. Tengo el corazón dividido en dos, como las artes, y una pasión muy grande por la participación ciudadana, la democracia participativa, la transparencia política. Y en esos temas es que he ido trabajando y por eso seguro estoy acá. Mis expectativas básicamente somos todos nosotros y lo que vayamos a lograr después de acá. Yo soy una desencantada de los sistemas políticos, de los partidos, de las figuras de poder y creo que el verdadero cambio en realidad está en cómo nos organizamos de manera colectiva y lo gestionamos a partir de una ciudadanía que se conecte, que hable, que sea empática. Y entonces esa es mi expectativa básicamente, que de aquí salgan esos liderazgos que lleguen a hacer pequeños cambios y que seamos comunidades mucho más resilientes, autosuficientes y que seamos capaces de dar solución a los problemas que tenemos. No veo fútbol, entonces, bueno, todo mal, pero México para mí sigue teniendo la cara de Frida Kahlo, entonces como que no me importa mucho. Y mi helado favorito es el de natilla, por mucho, es bien rico. Y ya, gracias. Qué súper grupo, estoy muy feliz. Tina. De liderazgo, fútbol, helados y política, se podría llamar esta primera parte. Si te gusta el fútbol, ahorita le vas a encontrar el sentido a la política, no tengas dudas sobre eso. Hay un par de cositas que queremos rescatar y es el tema del por qué estamos haciendo nosotros como Agenda Joven, como equipo, es una actividad de esta naturaleza. Creemos en los jóvenes, eso es evidente. Pero además de eso queremos, o más bien no queremos que persista o que quede en el ambiente el tema de que es un sacrificio para nosotros hacerlo. Cuando por ahí se menciona la palabra, sobre todo porque el país tiene 5 universidades estatales y la universidad estatal a distancia no es la primera
en llevarse una buena parte de ese presupuesto público que se destina a la educación superior. Significa entonces que cuando la Universidad Estatal a Distancia hace actividades de esta naturaleza, trayéndolos a ustedes de distintos lugares, aún desde Costa Rica, porque si ustedes oyeron Pérez Zeledón, San Ramón, ¿verdad? La zona de Talamanca, son lugares que están lejos de la capital. Eso significa entonces un esfuerzo para la universidad en ese término y queremos que así se entienda. Es un esfuerzo en cuanto a aprovechar los recursos de los que se disponen, los recursos estatales. Costa Rica cree en la educación, es uno de sus valores más sublimes, pero además de eso, es nosotros como funcionarios y funcionarias del Estado tenemos la obligación de rendir cuentas también al pueblo de Costa Rica aprovechando los recursos de los que se dispone. Por eso es que nos complace muchísimo de que estén aquí casi 50 personas aprovechando este curso y precisamente por eso, como nosotros aprovechamos los recursos del Estado, también les pedimos a ustedes que aprovechen al máximo cada una de las actividades que se van a realizar, que se van a suceder en todos estos días. Es un esfuerzo que el pueblo de Costa Rica hace dotándole de recursos a la Universidad Estatal a Distancia para que todos podamos de verdad compartir no solamente la sabiduría de don Ernesto que viene a acompañarnos durante esta semana, sino también de los otros compañeros expositores que nos van a acompañar y que van a compartir su experiencia, su quehacer con ustedes también durante esta semana. No quiero hablar más por ahora ni ninguno de nosotros, pero darle la palabra a don Ernesto para que continúe con las actividades. Don Ernesto. Muchas gracias. Bueno, creo que ya ahora sí tenemos una… nos conocemos… alguito, por lo menos todos. Hasta ahora era muy desigual la cosa. Quería comentarles que me parece que de las muchas cosas importantes que se dijeron, hay una que quisiera destacar a los efectos de retomar esta parte del curso. Y es que yo soy un convencido de lo que varios afirmaron en términos de que el conocimiento se construye y se construye colectivamente. O sea, no me afilio para nada a planteos que vienen más por el lado de que hay algunos que saben y otros que no, y entonces las cosas simplemente se transmiten y qué sé yo. O sea, no me parece que eso no lleva a ninguna parte. Y digo esto porque ahora quisiera presentarles algo que está en plena construcción y del mismo modo que lo anterior ha sido siempre construcción colectiva. La mayor parte de las cosas que yo hago tienen que ver con mis recorridas permanentes por todos los países de América Latina, desde hace ya como 40 años. Entonces, yo dije como al pasar, casi todas las cosas que dije antes tienen, y creo que lo dije después en el corte, cuando tomamos el café juntos, todo lo que se comentó al principio tiene detrás toda la evidencia y toda la documentación y la evaluación correspondiente para que podamos hacer la referencia del caso. Sobre esa parte ya hay como muchos procesos que ya han tenido mucho desarrollo. Lo que les quiero presentar ahora es una cosa mucho más en construcción, todavía mucho más preliminar, digamos. ¿Sí? Y me gustaría enlazarlo con algo que varios de ustedes también dijeron ahora, y es que ver cómo estas cosas se relacionan en alguna medida con la participación política, los tipos de gobierno, los regímenes democráticos en nuestros países, etcétera, etcétera. Entonces, si les parece, lo que les propongo es hacer una presentación, ojalá lo más rápida posible, en la misma línea de aportarles un poco cierta información. Ahora sí, la idea básica es, comentábamos también en el café, la información en cierta medida es poder, y eso también es muy cierto. El problema es cuando esta información está desigualmente distribuida, el acceso a la misma también es desigual, etcétera. No siempre la información se difunde con la transparencia necesaria, etcétera, etcétera. Entonces ahora, en lugar de hacer una serie de afirmaciones como la que hicimos anteriormente, que reitero, tiene toda la evidencia del caso para fundamentarla, pero que no se puede exponer porque llevaría mucho tiempo, esto de ahora más bien es un conjunto de preguntas a partir de información que queremos poner en común con ustedes. Es un mecanismo distinto, pero complementario del anterior. ¿Sí? Entonces, la idea básica en este caso es hablar de tipos de gobierno y políticas de juventud. La gran pregunta es, ¿existe algún tipo de correlación entre estas dos cosas? ¿Sí? Ese es el sentido del asunto.
Una de las claves para poder construir conocimiento es hacerse buenas preguntas. ¿Sí? Yo siempre digo que los mejores investigadores que yo conozco en todos nuestros países son los niños muy chicos, cuando empiezan a adquirir lenguaje y a dar sus primeros pasos y a empezar a meterse en el mundo en el que tienen que integrarse. Y todo lo resuelven por la vía de por qué, ¿no? Y tal cosa y tal cosa. ¿Y por qué? Y bueno, porque en realidad, fíjate que no sé qué, y uno trata de dar las mejores explicaciones. Y la respuesta inmediata es, ¿y por qué? Y uno le vuelve a explicar, ya con un poco menos de paciencia. Y cuando termina, de nuevo hay otro, ¿y por qué? Y ya cuando termina el proceso, en algún momento uno se termina cansando y le dice alguna cosa en términos de, bueno, por hoy al menos se terminó las explicaciones. Pero en todo caso, lo que quiero destacar es que esa es la mejor forma de construir conocimiento y la mejor forma de poder entender el mundo en el que uno vive. ¿Sí? Y yo creo que en todas estas cosas es fundamental hacerse algunas buenas preguntas. Esta puede ser muy obvia, o puede ser muy general, o puede ser lo que quieran. Pero a mí por lo menos me preocupaba mucho, después de todas estas montañas de años que llevo trabajando en este tipo de cosas, hacerme esta pregunta y poder encontrar la evidencia que me permitiera darle alguna respuesta más o menos sensata. ¿Sí? Y entonces dije, bueno, a ver, ¿será que los gobiernos de izquierda trabajan mejor con los jóvenes que los gobiernos de derecha? ¿Será que los gobiernos neoliberales hacen las cosas de manera distinta que los gobiernos neodesarrollistas? ¿Será que los regímenes más conservadores tienen ciertas cosas distintas a los gobiernos más liberales? En fin. Y la verdad es que lo primero que me tenía que proponer era, bueno, ¿de qué modo encaro este asunto, digamos? Entonces, comenté esto en varias reuniones con gente con la que trabajo cotidianamente y lo que terminamos resolviendo fue tratar de hacer o tratar de llegar a la elaboración de algo que pudiera llamarse un índice de desarrollo de políticas de juventud. Es decir, con qué tipo de indicadores poder construir un índice que uno después pudiera ver en función de esos indicadores en cada uno de los países cuáles tienen mejores desarrollos que otros y cuáles menores, etcétera, etcétera, según los casos. Y a su vez, eso hacerlo por distintos tipos de correlaciones. ¿Sí? Esta idea de relacionar ciertas preguntas básicas y ciertos indicadores con algún tipo de otras variables. Lo que estamos construyendo, la primera pregunta que nos quisimos hacer fue esta. ¿Existe algún tipo de relación entre tipos de gobierno y políticas de juventud? Lo otro que queremos hacer es una pregunta más de tipo territorial. ¿Son diferentes las políticas de juventud en América del Sur que en Centroamérica y el Caribe? Y México, por decir algo. ¿Sí? Otra que nos queremos hacer es, ¿son distintas los desarrollos de las políticas de juventud en los países que tienen más tradición de inversión social, por ejemplo, que en los países que tienen menos inversión social? En fin, queremos hacer como muchas correlaciones de ese tipo. ¿Sí? Y reitero, la idea básica es que en esto queremos llegar a fin de año con una cierta caracterización más o menos adecuada de estas cosas. Por tanto, esto es absolutamente preliminar. Me encantaría además tener sus opiniones. Estamos haciendo una amplísima ronda de consultas por todas partes, poniendo en común estas primeras ideas, a ver cómo las ven los que tienen que ver con estos temas, los que se interesan por estos temas. ¿Sí? De manera que, a diferencia del anterior, que era algo ya muy bastante probado, bastante fundamentado, con bastante evidencia acumulada, esto está en plena construcción preliminar. Lo tengo que hacer yo, ya me he olvidado, lo tenía aquí. Entonces, la idea es poder retomar algunas cosas que hemos estado haciendo en el pasado. A mí me ha tocado trabajar en varios libros bastante grandes, bastante completos, bastante sistemáticos sobre jóvenes y políticas de juventud en América Latina que hicimos entre la CEPAL y la OIJ. La CEPAL, ustedes sabrán, es la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, tiene sede en Santiago de Chile. La OIJ es la Organización Iberoamericana de Juventud, reúne a todos los organismos gubernamentales de juventud de la región.
Y la idea básica es que conjuntamente hemos hecho algunos libros que lo estábamos haciendo cada 4 años. También hicimos un informe para la UNESCO, para el Foro este de Ministros de Desarrollo Social que les comenté antes, sobre jóvenes e inclusión social, es un libro que hicimos en el 2013, y de ahí también sacamos algunas cosas. Trabajamos bastante, como les comentaron en la presentación que hicieron más formal de mi trabajo, en lo que se llama la Propuesta de Agenda para el Desarrollo y la Inversión Social en Juventud, que es lo que se aprobó en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiernos en la última. Y el año pasado, presentamos en septiembre del año pasado, en la Conferencia de Ministros y Ministras de Juventud de Iberoamérica en España, el cuarto libro de la serie, digamos, que no se hizo en 2012, porque en 2012 hicimos otra cosa, y entonces se hizo recién ahora. Este libro se llama Invertir para transformar la juventud como protagonista del desarrollo. Todas estas cosas están disponibles en internet, si ponen estas palabras claves, ahí aparecen enseguida los textos completos. La idea básica es que este último fue un esfuerzo muy importante para poder analizar cuánta inversión social en jóvenes existe en nuestros países. Es la primera vez que nosotros sepamos que hay un informe de este tipo en América Latina. Hay estudios similares para infancia y adolescencia, pero no los había hasta ahora para juventud. Ahora explico un poco mejor, pero en todo caso, la idea básica es que con estos antecedentes es que estamos trabajando en la elaboración de esto que les vamos a presentar. La primera gran pregunta es, ¿qué tipo de categorías analíticas podemos utilizar? Entonces, para definir tipos de gobierno, sobre todo. Asumiendo, como dijimos en la presentación anterior, que nuestros países son muy diversos entre sí, hay toda clase de especificidades que tener en cuenta, y entonces hay que tomar eso como referencia central. Una posible dicotomía sería hablar de gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Complicado poder llegar a una ubicación de todos los gobiernos en función de eso. Y además habría que ponerse de acuerdo en qué significa, etcétera, etcétera. También se podría hacer entre gobiernos neoliberales y gobiernos neodesarrollistas. ¿A qué se refiere esto? Hay mucha literatura analítica en el campo de las ciencias políticas, no sé, los que estudian este tipo de temas quizás hayan mirado algo de esto, para poner en común entre todos, la idea básica es que la gran diferencia entre estos dos enfoques tiene que ver con los equilibrios desequilibrios que se formulan en términos de la relación entre Estado y mercado. ¿Sí? La idea básica es que en los enfoques más neodesarrollistas hay una idea de que los mercados son fundamentales para la dinámica de nuestras sociedades y que los estados tienen que tener funciones más bien subsidiarias, de regular algunas cosas, pero dejar hacer al mercado en todo caso, digamos, entendiendo por los mercados todo lo que son las dinámicas más empresariales en el campo privado, digamos. Y los enfoques más neodesarrollistas son los que plantean que en realidad los estados tienen que tener un rol mucho más protagónico en el diseño y en la implementación de políticas públicas y en la regulación de los mercados, incluso en medidas y en formatos muy diferentes según los casos. Lo mismo se podría hacer entre una posible dicotomía entre gobiernos conservadores y gobiernos progresistas. Hay algunos gobiernos de los que han ingresado en los últimos tiempos en América Latina que se autodenominan de alguna manera con estos términos, otros no. Por tanto, no siempre es sencillo ubicar a un país u otro en una categoría o en otra según sus propias autodenominaciones. A veces también que hay que asignarle esa denominación, porque no aparece explícitamente planteada desde el propio gobierno. Y tenemos un problema básico y es que en muchos casos los gobiernos cambian y entonces, ¿cómo hacemos para analizar ciertas tendencias de mediano y largo plazo con ese cambio permanente de gobiernos? ¿Sí? Entonces, con todo ese tipo de dificultades, todavía estamos lidiando, estamos todavía haciendo un análisis más específico de todas estas categorías, hicimos una primera opción arbitraria desde el punto de vista metodológico para empezar a ver indicadores, sin todavía estar demasiado convencidos de cómo hacer esta denominación. Por eso, reitero, esta es una cosa en plena construcción. Y terminamos utilizando la diferenciación entre gobiernos conservadores y gobiernos progresistas. ¿Sí? Reitero, por una cuestión puramente de empezar por alguna parte, sin tenerlo todavía muy asumido como tal. E hicimos esta clasificación. Aquí empieza, ya aquí tenemos mucha cosa opinable, evidentemente. Según nuestras impresiones,
en la categoría de gobiernos conservadores habría que ubicar a Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Y en la categoría de gobiernos progresistas habría que ubicar a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Hay quienes nos dicen que, sobre el caso de Costa Rica, por ejemplo, ha habido un cambio con el último gobierno, que podría ser pertinente ubicarlo en el otro contexto. Es opinable hasta dónde los gobiernos anteriores eran gobiernos aquí denominados conservadores. Hay muchos casos así que son opinables, evidentemente. El caso de Paraguay estuvo transitoriamente en el grupo de los gobiernos progresistas durante el gobierno del presidente Lugo, que luego fue destituido por el Parlamento. Y hay situaciones donde en los mismos países coexisten gobiernos federales, por ejemplo, de una orientación y gobiernos estaduales de otras y cosas por el estilo. Entonces, esto, reitero, es muy, muy, muy opinable de todo punto de vista. Pero lo que nos parece es que es algo que nos permite tener por lo menos una primera caracterización muy general. Muy general. ¿Sí? De lo que sí creo que podemos afirmar es que en los gobiernos aquí denominados conservadores hay ciertas orientaciones vigentes sobre políticas de juventud distintas de las orientaciones que hay en los países que aquí denominamos progresistas. Y para irnos al tema de los indicadores con los que poder trabajar para ver las diferencias existentes o no existentes en estos campos, utilizamos tres tipos de fuentes básicas. Por un lado, una publicación que también está disponible en internet, por cierto, hasta ahora solamente en inglés por lo que recuerdo, que es un índice global de desarrollo juvenil que organizó Naciones que se diseñó desde unas repeticiones de las Naciones Unidas a nivel mundial. Hay un índice de desarrollo de políticas públicas de juventud que estamos elaborando nosotros mismos, que también lo vamos a presentar ahora. Y están los resultados de este estudio que yo le decía antes sobre inversión social en juventud que hicimos entre el CEPAR y la OIJ el año pasado. Estas son los tres grandes conjuntos de indicadores que quisiera presentarles. ¿Sí? Reitero con esta invitación de hacer juntos un ejercicio para ver qué les parece. El Índice Global de Desarrollo Juvenil de Naciones Unidas, el primero, es un índice que se aplicó con datos, se hizo en el 2013, se aplicó a 180 países de todo el mundo y se hizo un ranking. Desde el país que está en el puesto número uno, el puesto 180, todos ordenados según el nivel de desarrollo juvenil en particular. Fue diseñado por el Programa de Juventud del Commonwealth, elaborado en base a 5 dominios principales, que ahora vamos a presentar: educación, salud y bienestar, empleo, participación política y participación cívica, siempre relativo a jóvenes, por supuesto. Y en la ponderación de cada uno de ellos se valoró más significativamente los tres primeros. Ahora vamos a ver cómo está ponderado. Se aplicó como, yo dije 180, bueno, 179 en particular, más específicamente. Y los dominios que se utilizaron fueron estos. Los indicadores que se utilizaron para armar este índice. En el dominio 1, educación, hay tres indicadores básicos. El promedio de años de educación de la población joven. En este caso, la población joven está definida como de 15 a 24 años. Comentábamos también eso en cuanto a a qué edad uno es joven en el corte. Bueno, eso es absolutamente opinable. Aquí la ley dice que son jóvenes hasta los 35 años. Parece un poco exagerado. El criterio de 15 a 24 parece un tanto restrictivo. En fin, yo creo que esto además se vive de manera muy diferente, un mismo periodo de edades, según las condiciones sociales en las que se vive, evidentemente, ¿no? Para una muchacha indígena que vive en zonas rurales, en medio de precariedades muy fuertes, seguramente el periodo de juventud es muy corto. Para un hombre de clase alta que vive en una gran ciudad y está en una universidad elitista y no tiene ningún tipo de urgencia económica de ninguna clase, probablemente la juventud se pueda estirar muchísimo hasta la eternidad, si uno quiere, y no habría ningún problema.
y así entre eso muchas situaciones particulares, evidentemente. En cada cuadrito que les estoy presentando está el tipo de indicador, la fuente, el último año con el que del que se tiene información y la cobertura global de países que están incluidos en ese indicador. Entonces, lo que decíamos, el primer indicador, promedio de años de educación, el segundo, gasto en educación como porcentaje del Producto Bruto Interno y el tercero, los niveles de alfabetización juvenil en la población de 15 a 29 en este caso. Las fuentes, como ven, Naciones Unidas, Banco Mundial, la cantidad de países que allí figuran. En el dominio 2, salud y bienestar, se tuvieron en cuenta 5 indicadores. Tasa de mortalidad juvenil, uso de cannabis, tasas de embarazo juvenil, prevalencia del VIH y uso de tabaco. Las fuentes, básicamente, Organización Mundial de Salud, la Oficina para Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el VIH-SIDA y este Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en particular, que hacen una encuesta global en la materia. Allí están los últimos años de información disponible y la cantidad de países que fueron cubiertos en cada uno de esos indicadores para hacer el ranking correspondiente. En el dominio 3, empleo, se utilizaron 2 indicadores. Tasas de desempleo juvenil, de nuevo para la población de 15 a 24 años, y el porcentaje de jóvenes en el promedio total del empleo. ¿Sí? O sea, una cosa es, estos dos indicadores suelen confundirse mucho, sobre todo la prensa los confunde permanentemente. ¿Sí? La tasa de desempleo juvenil es cuántos desempleados jóvenes hay en el conjunto de la población juvenil activa. ¿Sí? En cambio, el otro es el promedio de jóvenes desempleados en el conjunto de población desempleada, que es otra cosa, donde también hay adultos y qué sé yo. ¿Sí? Entonces hay que combinar los dos indicadores en ese sentido. Allí están las fuentes de datos, el último año de información disponible y la cobertura total de países. En el dominio de participación política, el 4, 3 indicadores. La existencia o no de políticas de juventud y representación juvenil en los distintos países, medido a través de, existe un documento de política de juventud aprobado, existe un mecanismo formal de participación juvenil vigente, etcétera, etcétera. Programas de educación electoral existentes, los institutos que regulan las elecciones en nuestros países tienen o no tienen programas de formación electoral para los jóvenes, y expresión de puntos de vista en materia política. En particular, algunas preguntas como las que allí figuran. ¿Han expresado sus puntos de vista políticamente en algún momento? ¿Han comentado su opinión con alguna autoridad política sobre este tipo de cosas? Son preguntas que se incluyen del mismo modo en encuestas globales que hace Gallup en un conjunto muy amplio de países. Y sobre la base de esas preguntas se recogen allí los indicadores correspondientes. Y en el dominio 5, UAP, participación cívica, hay otros 2 indicadores de la misma fuente, las encuestas Gallup a nivel mundial. Una pregunta sobre voluntariado y una pregunta sobre ayuda a extraños. La pregunta sobre voluntariado es, ¿han hecho alguna actividad de voluntariado el último mes? ¿Lo han hecho para una organización? Es distinto una cosa de la otra, evidentemente. Uno puede estar en una actividad de voluntariado sin pertenecer a una organización o puede hacerlo participando de una organización. Y sobre ayuda a un extraño, ¿han ayudado a un extraño en el mes pasado? ¿Han ayudado a algún extraño o a alguien que no conocían y necesitaban ayuda? Son preguntas vinculadas con tratar de averiguar si los jóvenes tienen o no ese tipo de inclinaciones y hacen alguna cosa en la materia. Y en materia de ponderaciones, lo que se hizo fue darle, como ven aquí, la columna que importa es la final, la donde dice suma. Están sintetizados todos los indicadores de los cinco dominios. Y la idea básica es que lo vinculado con educación, con salud y con empleo tienen un peso de 28% en el índice y en los otros 2 de participación política y participación cívica un 8% cada uno. Cuando hacemos ponderación lo que hacemos es darle importancia relativa a cada cosa en el índice global que vamos a elaborar. Y la idea básica es que luego el índice va a ir de 0 a 1 o de 0 a 100, es independiente, es indiferente eso, digamos, sobre la base de estas ponderaciones, ¿sí? Y obviamente sobre la base de la información que se recoge de país por país. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está más o menos claro cómo se arma el índice?
¿Sí? Están los resultados en los informes globales para los 179 países. Lo que nosotros vamos a hacer es presentar los resultados para los países de América Latina. ¿Sí? Este, si logro que pase, es el resultado. Ahí. Volvimos a agrupar en los países, gobiernos controladores y gobiernos progresistas, entre comillas. ¿Sí? Y como ven, hay dos países, aquí hay tres categorías, en el informe mundial hay tres categorías de países, los países de desarrollo juvenil alto, desarrollo juvenil medio y desarrollo juvenil bajo. Hay dos países en el nivel de desarrollo juvenil alto, Cuba y Bolivia. Cuba es el país que se acerca más a casi el 100%, digamos, de desarrollo juvenil. Está en el 0,79, si lo hacemos en la escala de 0 a 1, o en el 79% si lo hacemos en la escala de 0 a 100. Le sigue Bolivia, y después todos los demás países están en la categoría media, de desarrollo medio, y hay un país que figura en la categoría de desarrollo bajo, que es Guatemala, con 0,35. Obviamente, en la categoría de desarrollo medio hay situaciones muy diversas, ¿no? Se incluye Haití, que está ahí muy cerca del límite. Estas franjas son muy arbitrarias, evidentemente. Me imagino que aquí lo que había era por encima de 0,40 es una cosa, por debajo de 0,40 es otra, y eso diferencia básicamente a Haití y Guatemala, digamos, ¿no? Pero en todo caso hay otras situaciones donde el desarrollo es bastante más alto. Chile el 0,70, ¿qué otros? El Salvador 0,68, Panamá 0,69, México 0,74, en fin, hay situaciones muy diversas como ven ustedes en este caso. 0,74 en el caso de Costa Rica, y en promedio la diferencia es 0,61 para los gobiernos conservadores, 0,65 para los gobiernos progresistas. Con todo lo arbitrario que tenga esto en materia de mediciones, la idea básica es no hay grandes diferencias entre gobiernos conservadores y gobiernos progresistas a los efectos de esta medición. ¿Sí? Tiene algunos problemas la medición como tal. Por ejemplo, en América Latina, utilizar solamente tasas de desempleo juvenil como medición de inserción laboral de jóvenes es muy engañoso. ¿Sí? Por ejemplo, los niveles de desempleo juvenil son mucho más altos en países del Cono Sur, por ejemplo, que en Centroamérica o en el área andina. Pero eso ocurre en el contexto de economías donde los niveles de informalidad son muy distintos. ¿Sí? Por decir algo, el nivel de desempleo juvenil en Uruguay es el doble del desempleo juvenil en Honduras, por ejemplo. ¿Sí? O el de Argentina es el doble del de Guatemala, o de Perú, qué sé yo. Pero el problema es que después, en los países del área andina y en los países de Centroamérica, los niveles de subempleo y de empleo precario o de informalidad laboral son mucho más altos que en el Cono Sur. Entonces la combinación termina siendo totalmente diferente en un caso o en otro. Entonces, una dificultad que tenemos con este índice es que está construido con mentalidad de países altamente industrializados, donde la tasa de desempleo es vital para diferenciar, pero cuando vamos a América Latina y a otros países, a otras regiones del tercer mundo pasaría lo mismo, sería mucho más importante incluir indicadores como tasas de subempleo juvenil y no de desempleo solamente. Si hacemos ese simple cambio, seguramente todos estos resultados varían. ¿Sí? Por tanto, nuevamente el mensaje depende de cómo midamos para saber qué tipo de resultados obtenemos. Entonces hay que ser muy rigurosos y muy específicos cuando vemos cómo medimos. Este índice no lo hicimos nosotros, lo que hicimos fue tomar como referencia simplemente este índice, con esa precisión. Y lo mismo se podría decir sobre las preguntas de participación cívica y participación política. Se podría preguntar otras cosas, de hecho hay encuestas en América Latina, como la de Latino Barómetro, que preguntan otras cosas mucho más sistemáticamente y tendríamos respuestas también muy distintas en muchos casos en ese sentido. ¿Sí? Hasta aquí el primero de los tres índices que le quería presentar. ¿Vamos bien así? ¿Sí? ¿Nadie se desconectó por ahora? Sí. ¿En qué sentido? Pero es muy útil. Y revisamos muchos índices muy distintos también, ¿no? Sí. No todavía, estamos construyéndolo. La OIT ha hecho algunas cosas, pero todavía no lo hemos integrado en un índice único solamente. Entonces,
aparatito. ¿Me pasé otra, no? ¿O no? Sí, aquí. Entonces, pasaríamos al segundo índice que le queremos presentar. Este es el que estamos haciendo nosotros directamente. La gran diferencia con el índice anterior es que el anterior era un índice sobre condiciones de vida de los jóvenes y algunas cosas muy poquitas sobre opiniones de los jóvenes. Este índice, más bien, está armado sobre la base de desarrollos programáticos, legales e institucionales. ¿Sí? No tiene que ver con condiciones de vida de los jóvenes. Igual es importante, a los efectos de lo que queremos llegar después. Pero para llegar a eso, tenemos que primero diferenciar algo que dije en la conferencia anterior, y es que cuando hablamos de políticas de juventud, hablamos de dos grandes tipos, las políticas sectoriales y las políticas integradas. Las políticas sectoriales tienen en cuenta las clásicas: educación, salud, empleo, prevención de la violencia, participación ciudadana, en fin. Y las integradas son las que tienen que ver con leyes, institutos, encuestas, observatorios, planes, programas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que tratan de mirar el tema en términos transversales y no sectoriales. Le podríamos llamar también, en lugar de integradas, políticas transversales, como cualquier política poblacional o como cualquier otra política en ese sentido. La idea básica es que lo que les quiero presentar ahora tiene que ver sobre todo con lo de políticas integradas o transversales. Lo que vimos antes tenía que ver sobre todo con políticas sectoriales. ¿Sí? Para construir este índice tuvimos en cuenta 15 variables. Y todas en función de si existe o no existe un determinado, el instrumento correspondiente a cada una de estas variables. Y, en segundo lugar, en el caso de las que existen, ¿qué grado de desarrollo tiene? ¿Sí? Ahora vamos a explicar mejor eso. Pero veamos primero las variables. Siempre hablamos de la existencia o no y de su grado de desarrollo respecto a Ley General de Juventud, documento aprobado de Política Pública de Juventud, Plan de Acción de Mediano Plazo aprobado para implementar la Política Pública de Juventud, Gabinete Interministerial de Juventud funcionando, Consejo de la Juventud que reúna movimientos y redes juveniles, Red de Investigadores especializados en juventud, Observatorio de Juventud y Políticas de Juventud, Encuesta de Juventud, Estados del Arte, Estados del Conocimiento sobre Juventud, Compendios Estadísticos sobre Juventud, Evaluaciones Integrales e Integradas de Políticas de Juventud, Evaluaciones de la Inversión de Recursos en Juventud, Sistemas de Monitoreo y Evaluación en Políticas de Juventud, instancias de formación de recursos humanos, diplomas, maestrías, doctorados en juventud, existencia de estrategias comunicacionales explícitas y consistentes en juventud. La idea básica es, las políticas públicas de juventud tienen más o menos desarrollo de acuerdo a cómo estén planteadas en esos indicadores. Se pueden elegir otros, pero en todo caso nosotros quisimos elegir estos 15. En algunos casos se hace con algunos poquitos de estos. ¿Sí? Se dice, bueno, si hay ley de juventud, hay documento de política pública de juventud y hay instituto de la juventud, ya, listo. Nosotros quisimos ser un poco más rigurosos en la cantidad de cosas a evaluar para ver si llegábamos a algo más sensato, más completo en la materia. Criterios de calificación. La idea básica, como vieron, es que hay tres clases de variables. Hay algunas vinculadas con desarrollos legales, institucionales y programáticos, las cinco primeras de las variables que vieron en la lista anterior. Hay un segundo conjunto que son vinculadas con generación de conocimiento, cuestiones vinculadas con estudios, investigaciones, etc. Y hay un tercer conjunto vinculado con desarrollo de capacidades institucionales. Estrategias comunicacionales, observatorios, sistemas de monitoreo, en fin, cosas de ese tipo. La idea que cuando lo punteamos, la no existencia de las variables seleccionadas implicaba asignar un puntaje equivalente a cero. No existe ley de juventud, en ese casillero, cero. ¿Existe ley de juventud? Ahí vemos, según el grado de desarrollo, se le asigna un puntaje de 1 a 3. Y el grado de desarrollo se define en cada una de las variables. ¿Sí? Por volver al ejemplo de leyes de juventud, la idea básica es, hay algunas leyes que son solo vinculadas con arreglos institucionales. La Ley de Juventud de Chile o la de México, por ejemplo, que dicen, creas el Instituto Nacional de la Juventud, va a tener tantos cargos, se va a dedicar a tal cosa, listo. Y esa es la Ley de Juventud. ¿Sí? Para nosotros esa es una Ley de Juventud de Desarrollo 1. Hay otras leyes de juventud que en realidad establecen un conjunto de derechos vinculados con la juventud. Y entonces la idea básica es
que la ley no establece solamente la creación de instituciones, sino que además establece los derechos que, el Estado tiene que comprometerse a garantizar en cuanto a su vigencia. Eso para nosotros es una ley de juventud de categoría 2. Y existen en algunos parlamentos comisiones de juventud, comisiones parlamentarias de juventud que se dedican a analizar el impacto potencial de cualquier tipo de ley en los jóvenes en particular. Entonces, eso no, para nosotros nos parece un desarrollo mayor todavía y a ese les damos un puntaje de 3. Explicar todas las 15 variables de ese modo sería una cosa muy tediosa y nos llevaría mucho tiempo, pero esa es la idea en cuanto a la diferencia entre 1, 2 y 3, digamos. Grado de desarrollo de la existencia de alguna de esas variables. ¿Sí? Resultados. De nuevo, gobiernos conservadores, gobiernos progresistas, entre comillas, y allí está el resultado. El país que tiene el mayor desarrollo de políticas integradas de juventud, según este índice, es México. El segundo es Guatemala. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y como ven, algunos de los que estaban muy bien punteados en el otro índice, en este están en categorías mucho más bajas. Por ejemplo, qué sé yo, Cuba, que estaba en el primer lugar, en el otro, aquí está en el puesto 14 de 19. ¿Sí? Y así en muchos otros casos. Entonces, la idea básica es que, perdón, no expliqué una cosa. El primer paréntesis es el puntaje asignado y el segundo paréntesis es la posición en el ranking. ¿Sí? ¿De acuerdo? En el promedio, estamos hablando de 11.1 sobre 45 en los países conservadores, 10.0 sobre 45 en el caso de los países aquí denominados progresistas. La relación se invierte, pero sigue siendo poca la diferencia entre unos y otros. ¿Sí? El 45 tiene que ver con que son 15 variables, se le puede dar un puntaje de hasta 3 a cada una de las variables, por tanto estamos hablando de 45 puntos como máximo, sí, en el caso perfecto, digamos. ¿Sí? Lo que estamos viendo es que de todos modos, en los dos casos, o en todos los países, hay una distancia enorme entre lo que es la realidad y lo que debería ser efectivamente la situación. O sea, estamos en todos nuestros países muy lejos de llegar a lo que deberíamos llegar. ¿Sí? Tercer tipo de indicadores. Inversión social en juventud. Hicimos el año pasado un estudio, como les decía, con la CEPAL y con la OIJ para la Conferencia de Ministros y Ministras de Juventud Iberoamericanas. Y la idea básica fue decir, bueno, el gasto público implica muchas cosas. Y hay que meterse en los presupuestos de nuestros países. Presupuestos que no están organizados por cuánto se invierte en niños, en jóvenes, en mujeres, en qué sé yo, en adultos mayores o lo que sea. Están organizados por cuánto se invierte, en el mejor de los casos, en educación, en salud, en vivienda, en lo que sea. Entonces hubo que hacer todo un ejercicio de decir qué íbamos a elegir para empezar el análisis correspondiente. Y nos dijimos, bueno, empecemos por la inversión social, sabiendo que dejamos afuera otro tipo de inversiones posibles, digamos. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo medimos la inversión social? Y elegimos 4 áreas específicas. ¿Cuánto se invierte en educación? ¿Cuánto se invierte en salud? ¿Cuánto se invierte en vivienda? ¿Y cuánto se invierte en protección social? Siempre en jóvenes de 15 a 29 años, que es el grupo que se eligió para este estudio en particular. Sabiendo que dejamos por fuera áreas muy importantes. Por ejemplo, la mayor parte de los países centroamericanos, sobre todo en el Triángulo Norte, la inversión en seguridad equivale a toda la inversión social que estamos analizando aquí. Entonces, estamos hablando de que en algunos países, cuando hablamos de inversión en juventud y no hablamos de inversión en seguridad, estamos muy lejos de hablar del conjunto de la inversión, evidentemente. Y cuando hablamos de inversión no quiere decir que se invierta en cosas bien hechas o en cosas mal hechas, o sea, se invierte. ¿Sí? Después, otra cosa es cómo se usan los recursos. Hasta aquí es cuánto se invierte, que es lo que estamos haciendo. Para eso, nos hicimos las siguientes preguntas. Algunas vinculadas con variables económicas, en qué se gasta. ¿Sí? Y ahí distinguimos básicamente gasto corriente de gastos de capital. La idea básica es que hay que, distinguir claramente, por ejemplo, la inversión en educación, cuánto se invierte en pago a profesores,
y cuánto se invierte en construcción de infraestructura, o cuánto se invierte en, en fin, tecnología para mejorar las cuestiones vinculadas con informática, o laboratorios, o lo que sea, en fin. ¿Sí? Después nos preguntamos hicimos algunas preguntas en términos más administrativos: ¿quién gasta? ¿Quién utiliza los recursos? Y ahí básicamente es preguntarnos por las dependencias y las entidades de la administración pública que llevan adelante la ejecución de ese gasto, de esa inversión. Y después algunas más funcionales: ¿para qué se gasta? ¿Sí? Y ahí nos tenemos que meter en para qué tipo de programas, para qué tipo de actividades, proyectos, objetivos, metas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Resultados. Este es el gráfico que les decía hoy, que relaciona inversión en educación con edades. Como ven, lo que importa aquí es la curva, no tanto los niveles exactos en cada caso. Pero la idea básica es que si exceptuamos la inversión en los menores de un año, después hay una relación exactamente exactamente directa entre edad y nivel de inversión. A mayor edad, mayor inversión en salud. Pero, como ven, hasta los prácticamente 50 años, 60 incluso, la inversión es prácticamente inexistente o muy baja. Recién a partir de ahí comienza a crecer con mucha fuerza. Eso está planteado como esto no tiene que ver con América Latina, pero digamos las estimaciones que estuvimos diciendo nos dan cosas muy parecidas a esta. Y la idea básica es que efectivamente esto es una buena referencia para analizar estos temas en el caso de América Latina. De muchas otras cosas que incluye el libro completo, como les decía, está en internet y lo pueden mirar con mucho más detalle, yo quería seleccionar este cuadrito, esta gráfica en particular, para mostrarles algo de los resultados. La idea básica aquí es, hay dos columnas y hay unos puntos. ¿Qué son cada una de estas cosas? Como ven, las barras azules es la relación entre los jóvenes y la población total. Esto es el peso demográfico de los jóvenes. ¿Qué porcentaje de la población son jóvenes de 15 a 29 años en cada país? ¿Sí? Las barras rojas son la proporción de inversión social en jóvenes sobre el gasto público social total. ¿Sí? ¿Cuánto del conjunto del gasto social se invierte en jóvenes? Y los puntos son la relación entre una barra y la otra. ¿Qué quiere decir esto? Lo que importa son los puntos, básicamente, porque la idea básica es poder constatar qué porcentaje se invierte efectivamente de lo que debería invertirse si se tuviera en cuenta el peso demográfico de los jóvenes. ¿Sí? Esa es la pregunta clave, o el dato clave que queremos saber. ¿Sí? O sea, la relación exacta sería, bueno, si los jóvenes son el 25% de la población, lo lógico sería que se invirtiera el 25% de los recursos de la inversión social en jóvenes. Ese es el razonamiento. Sobre que la pertinencia de esa afirmación, podríamos discutir el resto de la vida sobre eso, digamos, porque obviamente es algo absolutamente opinable. Pero los efectos del ejercicio, lo que se quiere mostrar es eso. ¿Qué porcentaje de lo que debería invertirse, según el peso demográfico de los jóvenes, efectivamente se invierte? Y los resultados nos dicen que, en general, se invierte aproximadamente entre el 40 y el 45% como promedio en América Latina o en Iberoamérica, según se toman en cuenta el conjunto de países. De nuevo, hay diferencias en cada una de las situaciones. Aquí, como ven, volvemos a tener dos casos por encima del 100%. Es decir, hay dos países que invierten más en jóvenes de lo que deberían invertir según el peso demográfico de los jóvenes en sus respectivos países, que son en este caso Cuba y Ecuador. ¿Sí? Y después hay países, todos los demás están por debajo del 100, algunos están por debajo del promedio incluso. Vean, por ejemplo, El Salvador, 0.30, que es también más o menos las cifras de Brasil o de Colombia. Hay otros países que están muy por encima, Paraguay, Bolivia, ¿dónde estamos? Panamá.
¿Sí? En fin, hay un poco situaciones de muy diferencias. Costa Rica, no, Costa Rica está en el... ¿Cuál es? Que no veo acá así directamente. 0,42, en el promedio. De nuevo, como ven, la idea básica es, aquí otra vez hay un gran desfasaje entre los desarrollos institucionales, programáticos y legales que vimos en el segundo tipo de indicadores que les presenté, y estos datos de inversión. Aunque hay más consistencia entre la inversión y las condiciones de vida de los jóvenes que vimos en el primer tipo de indicador. ¿Sí? Hay explicaciones distintas en muchos de estos casos. Por ejemplo, uno podría decir, a ver, ¿será cierto todo esto de Cuba? ¿Sí? Bueno, es muy simple. La idea básica es, en Cuba hubo durante décadas muchísima inversión en educación y en salud. Muchísima. ¿Sí? Y eso ha llevado a que efectivamente, esos dos indicadores están muy bien rankeados en el índice primero que mostramos, es lógico que dé ese resultado. Y lo mismo en el caso de inversión social. Porque no lo presentamos aquí, pero para decir algo más general, cuando hicimos el análisis por cada una de las áreas, de esas cuatro áreas que les mencioné, educación, salud, vivienda y protección social, en promedio, el 90% de la inversión social en juventud está canalizada, está concentrada en educación. Hay algunita inversión en salud y no hay prácticamente inversión en juventud, ni en protección social, ni en vivienda. Lo que ya también nos dice mucho de lo que estamos queriendo transmitir. ¿Sí? Entonces, la idea básica es totalmente lógico que algunos países como Cuba punteen muy bien en estos casos por las inversiones que han hecho históricamente en educación y en salud. Pero además por un dato muy importante, que tiene que ver con este cuadro en particular. La estructura demográfica de Cuba es una estructura demográfica muy particular. Es muy parecida a la de Uruguay, por ejemplo, o la de Argentina, donde el peso demográfico de los jóvenes es muy bajo. ¿Sí? Entonces eso lleva a que también estas cosas ocurran del modo en que ocurren. Este tipo de comparaciones beneficia, entre comillas, a los países con estructuras demográficas envejecidas y perjudica a los países con estructuras demográficas muy concentradas en niñez, adolescencia y juventud, por una cuestión simplemente de criterio estrictamente demográfico. ¿Sí? Entonces, hasta ahí la presentación de los tres índices. Y los resultados correspondientes a este tercero en particular. Como ven, tampoco aquí hay una diferencia muy importante entre gobiernos progresistas y gobiernos conservadores. 0,58 versus 0,66. Por lo tanto, ahí quería llegar. Por lo tanto, la idea básica es que algunas conclusiones que podríamos sacar de lo que les acabamos de presentar, preliminarísimas, serían algunas de las siguientes. Primero, recordar que toda construcción de índices es arbitraria, casi por definición, por lo cual siempre hay que estar atentos a criticar cómo medimos las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa que nosotros no hicimos con el segundo índice que les presenté, el de desarrollo de políticas integradas de juventud, es que no incluimos ningún tipo de ponderación explícita. Y cuando uno no incluye ningún tipo de ponderación, la ponderación implícita es que todas esas variables valen lo mismo. Y en los hechos es obvio que no todas valen lo mismo. ¿Sí? Entonces, la idea básica es que una cosa que queremos corregir a futuro es incluir algunos criterios de ponderación explícita en el segundo indicador que les presentamos y volver a hacer los cálculos correspondientes. ¿Sí? Cosas de ese tipo hay que hacer muchas en casi todos los casos. Parecería que los desarrollos institucionales son una condición necesaria, pero no suficiente para que las políticas públicas de juventud se desarrollen y sobre todo para que las condiciones de vida de los jóvenes mejoren. ¿Sí? Eso parece muy evidente, digamos. Hay un contraste muy fuerte entre desarrollos legales, institucionales y programáticos y condiciones de vida. ¿Sí? El contraste más fuerte me parece a mí es el de Guatemala, por ejemplo, ¿no? Que figura muy bien en términos de desarrollos institucionales y figura como el único país de desarrollo bajo en materia de desarrollo juvenil, ¿no? Y viceversa en otros casos. Entonces, mi impresión es que, segunda afirmación allí es, los desarrollos institucionales, programáticos, legales, etcétera, del segundo tipo de índice que presentamos, son necesarios, pero no suficientes.
En general, la balanza parece inclinarse hacia los gobiernos progresistas, al menos en datos duros, pero con esta salvedad que estuvimos diciendo de que las diferencias son muy pocas. Otra cosa que queremos hacer, habría que complejizar las metodologías para mediciones más precisas, criterios de clasificación, variables, cruces, etc. Entonces queremos hacer otro tipo de ejercicio de este tipo para ver qué nos da. Y además necesitamos hacer algo que todavía no hemos podido hacer, que es contrastar situaciones específicas en el tiempo, para verificar avances o retrocesos concretados en cada caso. Entonces, por ejemplo, ahora una cosa que queremos hacer es, alguno de estos ejercicios, hacerlo, por ejemplo, no solo el 2014, que fue un poco la referencia que tuvimos para esto, 2012, según los indicadores, sino hacerlo, por ejemplo, para 1990, 2000, qué sé yo, 2010 o 1992, 2002, 2012, en fin, algún mecanismo que nos permita cada 10 años ver cómo evolucionan estas cosas. Porque eso nos permitiría ver, además, jugar mejor con la ubicación de los países en función de los gobiernos más conservadores o más progresistas o más neoliberales o más neodesarrollistas en el tiempo, asignando el país directamente al periodo de tiempo correspondiente y no con criterio muy general como lo hicimos hasta ahora. Entonces, hasta ahí parecería ser que podemos imaginarnos un poco los resultados de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Pero si relacionamos esto que presenté ahora con lo que vimos en la mañana, antes del café, la idea básica sería decir, a ver, si no hay diferencias sustanciales entre gobiernos progresistas y gobiernos conservadores, o sea, la pregunta central que nos hicimos en la primera lámina, la respuesta sería, hay diferencias pero no son muchas. ¿Sí? Con lo cual, tenemos que seguir haciendo otro tipo de preguntas. Esto, para que tengan en cuenta, es algo que se conversa mucho en los debates, en los foros intergubernamentales que se hacen en casi todos lados. ¿Sí? Suelen haber debates fortísimos entre gobiernos progresistas y gobiernos conservadores, algunos muy militantes en unas categorías y en otras, otros menos, a propósito de cualquier tema. Por eso esta pregunta tenía una relevancia muy grande para nosotros. Y el hallazgo es, no hay tantas diferencias allí. Con lo cual, creo que no conformamos a ninguno de los dos bandos, porque no dijimos, este bando funciona mejor que este otro. Y entonces, hay que seguir haciéndose preguntas para ver dónde están las diferencias reales. Pero la idea básica es que para nosotros sí existen enfoques conservadores y enfoques progresistas en políticas públicas concretas. ¿Sí? La impresión que tenemos es que, en general, los enfoques más conservadores suelen ver a los jóvenes como un simple grupo de riesgo. Y, en general, los gobiernos más progresistas suelen ver a los jóvenes más bien como sujetos de derecho. Eso dicho en general, muy en general, al menos en los discursos, en los papeles, en los documentos, en las presentaciones públicas, etcétera, etcétera. Cuando uno mira los documentos de política pública, encuentra este tipo de cosas con este tipo de diferenciaciones. Pero eso se puede poner muy en práctica mucho más si lo vemos en casos concretos. Tres casos que nos parecen emblemáticos en ese sentido. Embarazo adolescente. Los enfoques progresistas en general, entre comillas siempre, plantean que lo que hay que hacer para disminuir las tasas de embarazo adolescente es trabajar mucho en brindar información y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. El diagnóstico es, los embarazos adolescentes son muchos porque hay cierto desconocimiento de los métodos anticonceptivos y cosas por el estilo, y hay que tratar de tener un trabajo más fuerte en esa materia. En cambio, los enfoques más conservadores, hay la idea de que los embarazos adolescentes hay que bajarlos a través, por ejemplo, del fomento de la abstinencia. ¿Sí? Son dos enfoques absolutamente distintos, absolutamente distintos. Y los dos están vigentes en nuestros países, por cierto. Lo que nos llamó mucho la atención últimamente a nosotros, que hacemos análisis comparado de todos los países todo el tiempo, es el caso del Ecuador, que este año cambió rotundamente de un enfoque para el otro. Hasta el año pasado, el mismo gobierno, el mismo Ministerio de Salud, el mismo equipo, trabajaba con enfoque de derechos o con enfoque vinculado con información y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y a partir de este año comenzó con el enfoque de fomento de la abstinencia y formación en valores. El diagnóstico en este caso es, la idea básica es que hay que, formar más a los adolescentes, a las adolescentes en particular en este enfoque, en valores para poder evitar este tipo de situaciones. Y eso lo tiene que hacer la familia, en este tipo de enfoques, y lo tienen que hacer sobre todo las familias más tradicionales, no cualquier familia, evidentemente. Esto es un campo de debates amplísimo,
no es la intención que hagamos, que procesemos ese debate, más allá de que si a ustedes les interesa lo podemos procesar, pero en todo caso la idea básica es presentar diferencias de enfoque bastante evidentes en muchos de estos casos. Nos pasa lo mismo cuando vamos al campo del empleo. Hay dos estrategias básicas con las que se trabaja mucho últimamente. Nos ponemos todos de acuerdo en que para combatir las altas tasas de desempleo juvenil, que todos consideramos, todos nuestros dirigentes consideran que son muy altas y que hay que bajarlas y que es terrible, que hay que ayudar a los jóvenes y bla, bla, en el discurso. Y nos ponemos de acuerdo en que hay que trabajar muy fuerte por la generación de oportunidades para que los jóvenes logren el primer empleo. En todos nuestros países se habla del tema y en casi todos nuestros países hay programas de generación del primer empleo. La idea básica es que una vez que los jóvenes tienen un primer empleo, están en mejores condiciones de conseguir otros empleos. Pues ya tienen cierta experiencia, cierto conocimiento, bla, bla, bla. El gran problema es que hasta ahí llegan los acuerdos. La pregunta básica es, no es qué. La respuesta al qué en este caso es primer empleo. ¿Sí? Supongamos que ahí tenemos acuerdo. La segunda pregunta clave es cómo. ¿Sí? ¿En el qué estamos todos de acuerdo? Primer empleo. Ok, ya listo. ¿Cómo? Y ahí hay dos estrategias fundamentalmente diferentes. Una que apuesta a que el primer empleo se puede generar exonerando de ciertos aportes, de ciertas obligaciones impositivas a las empresas que contraten jóvenes. ¿Sí? Y hay otros enfoques que dicen que hay que centrarse en generar mayores oportunidades y mejores oportunidades de capacitación laboral y de pasantías laborales para jóvenes en ese sentido. ¿Cuál es la lógica en un caso y en otra? ¿O cuáles son las experiencias que conocemos en América Latina? Dos ejemplos del primer enfoque, México y Colombia, pero también hay en Centroamérica. La idea básica en este caso es, el gobierno mexicano en el sexenio anterior, no en este gobierno, se propuso poner en práctica el primer enfoque. Entonces destinaron, en el primer año de ejercicio presupuestario de ese periodo, el año 2007, 80 millones de dólares para utilizarlos en lo que se llama, en lo que los economistas llaman renuncia fiscal. Esto es, las empresas que contraten jóvenes, dentro de tales y cuales características, les exoneramos tales y cuales impuestos. ¿Sí? El primer año se destinaron 80 millones de dólares. El segundo año se destinaron 250 millones de dólares. El tercer año ya no me acuerdo, pero eran como 400. Evaluación. Las empresas utilizaron apenas el 5% de las eventuales exoneraciones impositivas a las que podían acceder. Ahora volvemos a hablar de este caso en particular, pero sumémosles el caso de Colombia. Colombia hizo lo mismo, pero le agregó un elemento adicional muy importante. A las empresas que contraten aprendices, que es la figura con la que se trabajaba en Colombia en los dos periodos de gobierno anteriores a este, las vamos a exonerar de ciertos impuestos. Lo mismo. Pero además, a las empresas que no contraten por lo menos un 20% de su nómina a jóvenes, les vamos a cobrar una multa. ¿No? O sea, la zanahoria y el palo. ¿Sí? Evaluación. Resultados. El porcentaje de puestos de trabajo generados para nuevos puestos de trabajo generados para jóvenes aprendices subió un 7%. Seguramente hubieran subido igual sin esa ley. Por, en fin, una serie de variables que se tuvieron en cuenta en ese sentido. Aumento de las multas a empresas porque no contrataron al menos un 20% de la nómina a jóvenes. Aumento de esos impuestos, de cobranza de esos impuestos, 164%. ¿Sí? Cuando se presentaron los resultados de la evaluación en el Consejo de Ministros, alguien preguntó, bueno, a ver, ¿el programa funcionó o no funcionó? Y entonces los que hicieron el informe les respondieron, depende. Si lo estamos viendo desde el punto de vista de la generación de puestos de trabajo para jóvenes, el programa fue un rotundo fracaso. Si lo consideramos un programa de complementario de recaudación impositiva por parte del gobierno, el programa fue un éxito absoluto.
Y entonces, hubo otra pregunta clave. Bueno, pero de entrada, ¿fue un programa de fomento del empleo juvenil o fue un programa de aumento de la recaudación impositiva disfrazado de programa de empleo juvenil? Y ahí se armó el lío, un lío de aquellos, ¿no? El ministro de Trabajo dijo, obviamente fue una estrategia camuflada. Y el ministro de Economía dijo, de ninguna manera. Y se armó ahí un tremendo debate y ahí quedó. ¿Qué es lo que falla en todas estas cosas? ¿Por qué no funcionó en México, no funcionó en Colombia, aún a pesar de los castigos? ¿Y por qué no funcionó en otros casos? Porque el diagnóstico es equivocado. El diagnóstico de fondo es, las empresas no contratan jóvenes porque les cuesta muy caro desde el punto de vista impositivo. Entonces la solución es exonerarlos de impuestos. ¿Sí? Si el diagnóstico es equivocado, la solución va a ser irremediablemente equivocada, evidentemente. Entonces, la idea básica es, hay que preguntarse por qué los empresarios no contratan jóvenes. ¿Sí? Y las respuestas pueden ser muy variadas según los casos, pero en general, los empresarios no contratan jóvenes en las encuestas que se hacen con empresarios regularmente en América Latina, porque consideran que no están formados adecuadamente para el puesto de trabajo que ellos han creado, porque les parece que no tienen suficiente experiencia laboral, porque son muy inestables en el puesto de trabajo, que se van a ir a otro lado muy rápidamente, entonces no vale la pena invertir, por un sinfín de razones que no tienen nada que ver con que les cueste muy caros o muy baratos desde el punto de vista impositivo. Entonces, allí hay como diferencias importantes. De nuevo, la idea básica es que el primer enfoque es un enfoque muy ligado, por ejemplo, a enfoques neoliberales. La idea básica es el rol fundamental de los mercados y, por tanto, los recursos tienen que ir a las empresas, para lo que sea. En el segundo enfoque, en cambio, la idea es, no, el primer empleo es un derecho que hay que asegurar y, por tanto, hay que tratar de que los recursos lleguen a los propios jóvenes. ¿Sí? Esto tiene muchas variantes, ¿sí? Pero por polarizar, que es lo que importa ahora, lo plantearíamos de ese modo. Por ejemplo, hay mucha diferencia en el segundo enfoque. En el segundo enfoque también hay por lo menos dos variantes importantes. Una que dice lo que en economía se llama mucho enfoque de oferta y enfoque de demanda. La idea básica en este caso es, ampliamos notoriamente la oferta en materia de capacitación laboral y de pasantías para generar experiencia. Pero eso lo hacemos a partir de la oferta que tienen las instituciones de formación profesional. Lo que aquí es el INAH, o el Infotep en Dominicana, o el, qué sé yo, ya no me acuerdo, el Infop, el de El Salvador. Bueno, en cada país hay un instituto de formación profesional de ese tipo, digamos. ¿Sí? Aquí es el Instituto Nacional de Aprendizaje. En Honduras creo que es Infop, ¿no? En Honduras, a mí me lo confundí allí. Eso es enfoque de oferta. O sea, el Estado invierte, qué sé yo, 100 millones de dólares en capacitación laboral para jóvenes. Esos recursos no van a la empresa que va a contratar jóvenes a través de exoneraciones impositivas. Va al Instituto de Formación Profesional en términos de recursos para que funcione y el Instituto decide en qué áreas forma jóvenes. Oferta cursos. ¿Sí? Y ustedes jóvenes que no tienen empleo y quieren capacitarse, aquí están las oportunidades, elijan la que les parezca más pertinente, etcétera, etcétera. La otra variante es algo que ensayó mucho el Banco Interamericano de Desarrollo, por cierto. Que es decir, ese tipo de enfoque de oferta funcionó en América Latina durante algunas décadas, pero sobre todo para jóvenes integrados. ¿Sí? Jóvenes que pertenecen a familias que tienen ciertas posibilidades de recursos económicos, tienen tiempo para pasarse 3-4 años en un instituto de formación profesional, los jóvenes para hacer su curso, para hacer su pasantía, etcétera, etcétera. Y ahí es una buena fórmula. Pero para los jóvenes excluidos eso no funciona. Entonces el BID propuso un enfoque distinto. En lugar de trabajar con enfoque de oferta, ofertar cursos, trabajar en función de enfoque de demanda. Identificar en lugares concretos del territorio empresas que precisan jóvenes para ciertos puestos específicos muy concretos y armar un curso específico para formar los jóvenes en ese puesto de trabajo real que se necesita en tal y cual lugar. Entonces, en este caso, no es que la institución de formación profesional, que también puede hacer estos otros cursos, brinda los cursos que se le ocurren, sino que organiza cursos a medida para responder a las necesidades concretas de la demanda correspondiente, de la demanda de las empresas y de la demanda de los jóvenes en particular. Como ven, hay formas muy concretas, muy diferentes de cómo hacer una misma cosa.
nos ponemos todos de acuerdo, hay que generar el primer empleo para los jóvenes, después empiezan las discusiones sobre cómo hacemos eso. En general, yo creo, hay en los dos casos cierta correlación entre tipos de enfoque específicos en este campo y enfoques más generales en términos de neoliberalismo y neodesarrollismo, o como queramos plantearlo. Y el tercer ámbito donde quería plantear estas preguntas es en el campo de la violencia relacionada con jóvenes. De nuevo, aquí hay muchas escuelas, pero yo destacaría las diferencias para polarizar de nuevo en dos enfoques que hay en el campo de cómo prevenir la violencia en el ámbito escolar. ¿Sí? Dos enfoques diametralmente opuestos en este sentido. Por un lado, lo que se llaman las escuelas abiertas, y por otro lado, lo que se llaman las escuelas seguras. ¿Han escuchado hablar de eso en algún momento? ¿Sí? ¿Alguien más? La idea básica es la siguiente. La escuela abierta, el modelo paradigmático es Brasil. La idea básica de la escuela abierta es abrir las escuelas secundarias, las primarias también, pero como estamos hablando de adolescentes, básicamente las escuelas secundarias, durante los fines de semana, los días feriados, los periodos vacacionales, etc., para organizar toda clase de actividades lúdicas, recreativas, culturales, deportivas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y sobre esa base, cambiar las reglas de juego. En la semana, digamos, la cosa funciona del modo clásico, la dirección del colegio, los profesores, ¿no?, los roles de cada quien, etcétera. En el fin de semana, mucho más protagonismo juvenil. Y es una escuela abierta, no solo porque se hable en horarios que está cerrada, sino porque además se abre el conjunto de la comunidad del entorno. Entonces, a esas actividades pueden ir jóvenes del conjunto del barrio, la familia de los jóvenes, en fin, todo el que quiera. ¿Sí? Y son otras reglas de juego, digamos. Los jóvenes tienen mucho más protagonismo en el manejo de esas actividades. La escuela segura es totalmente diferente. Es instalación de cámaras de seguridad, instalación de escáneres para controlar ingreso de metales a los colegios, presencia policial en los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, el objetivo es el mismo, estamos todos de acuerdo en lo que hay que hacer, pero el método, el cómo, es totalmente distinto en un caso y en otro. La idea básica entonces es, esto se puso en práctica en varios países, en México hace poco también, para poner otro ejemplo, se hizo una evaluación comparada de los dos modelos, la misma Secretaría de Educación Pública puso en práctica los dos modelos, y se comparó, digamos, los resultados. Titulares de la evaluación, las escuelas inclusivas, que eran en México las escuelas abiertas, eran unas 1.000 escuelas aproximadamente. Y las escuelas seguras eran unas 47.000 aproximadamente, en un país donde hay unas 200.000 escuelas en total. El programa de escuelas abiertas y escuelas inclusivas logró mucho mejores impactos que la escuela segura, pero además tenía unos costos infinitamente más bajos. Porque detrás del modelo de escuelas seguras están las empresas que venden cámaras de seguridad, escáneres, en fin, todo ese tipo de cosas, obviamente. En el caso de el último dato que hay de 2014 de las escuelas seguras en México, es que semanalmente, cada fin de semana se reúnen unos 14 millones de adolescentes en esas escuelas seguras a trabajar en la materia. En el caso de Brasil es una cifra más o menos parecida en las escuelas abiertas. Y hay algunos países donde estas cosas se están discutiendo o han tenido cambios muy importantes. En Guatemala, por ejemplo, en el gobierno anterior se puso en práctica el modelo de escuelas abiertas y el actual gobierno la cambió ahora a algo que se llama jóvenes protagonistas. ¿Sí, no? Pero el enfoque es más de escuelas seguras que de escuela abierta, obviamente. ¿Sí? Y en Honduras estamos ahora conversando, hace poco estuve conversando con algunas organizaciones e instituciones del gobierno y hay tal decisión tomada de comenzar con la implantación del modelo de escuelas seguras. Y nadie habla del modelo de escuelas abiertas para nada, digamos. En un contexto donde además, quienes están aquí en Honduras pueden comentarlo con mucho más pertinencia que yo, ya existe algo parecido en el campo de la educación básica, la educación primaria, que es un programa que se llama Guardianes de la Patria. ¿Sí, no? Que yo los videos que vi, por lo menos, eso a mí me sonó a entrenamiento militar en las escuelas de los niños. Eso es, ¿no? Y el programa es un programa que realiza el Ministerio de Defensa. No es una cosa que uno diga, lo hacen trabajadores sociales de contratados por el Ministerio de Educación. O sea, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, de nuevo, los enfoques son muy importantes, son muy diferentes según cómo se trabaja en este tipo de cosas. Se podrían poner muchos otros ejemplos,
la impresión que yo tengo es que lo que importa retener en este momento, a los efectos de tener en común todo esto, es, al parecer no hay diferencias de enfoques entre gobiernos a nivel macro, pero sí existen diferencias de enfoque dentro de los mismos gobiernos. Porque lo otro que pasa es que en muchos casos el Ministerio de Educación hace una cosa, trabaja con un enfoque, el Instituto de la Juventud trabaja con otro enfoque, el municipio de Nuestra Unión trabaja con otro enfoque, y así estamos en nuestros países, evidentemente. Entonces, aquí hay un problema muy serio. Complementando entonces la respuesta original, la respuesta a la pregunta principal original, no hay muchas diferencias a nivel macro entre gobiernos progresistas y gobiernos conservadores, si utilizamos esa categorización, pero sí la hay al interior de los mismos gobiernos, y no hay consistencia tampoco entre gobiernos que en general son progresistas o son conservadores con lo que hacen específicamente en algunas áreas en particular. Por tanto, la idea, el mensaje final o la moraleja es, hay que mirar con mucho detalle estas cosas para poder calificar efectivamente cada cosa en particular respecto a cómo son y cómo dejan de ser, para ver qué podemos corregir y cómo podemos corregirlo, evidentemente. ¿Sí? Me parece que de eso se trata en general el ejercicio que les estoy proponiendo. Bueno, ya, hasta ahí. Y en todo caso hay algunos datos que puedan servir para comunicarnos más fluidamente. Pero el mensaje principal es ese, ¿sí? Esta presentación, como la anterior, se la vamos a dejar también para que ustedes la tengan, o sea que no hay problema en que tengan que tomar nota de cada cosa. Y ustedes tenían en sus carpetas un documento con una síntesis de esto que acabo de exponerles. Así de provisional, así de en construcción, como les comentaba al principio, y la idea básica es que sobre esta base podamos seguir conversando en los próximos, días, digamos, en particular. Me dicen que ya el almuerzo está listo, que tenemos que cortar por acá, pero no querría levantarnos así introspectivamente sin preguntarles si, no sé, impresiones generales sobre esto, más allá de comentarios anecdóticos que podemos seguir compartiendo en el resto de la semana. ¿Qué les parece? ¿Sí? Era lo que explicaban respecto a es la relación entre las columnas, digamos. La idea básica es cuánto se invierte, qué proporción tiene la inversión efectivamente concretada en función del peso demográfico de los jóvenes en el país correspondiente. ¿Sí? Si los jóvenes son el 25% de la población y se invierte el 12%, ¿sí? Eso significa de que la razón es 50%. ¿Se entiende? Si el peso de los jóvenes es 20% y la inversión es el 25%, resulta que estamos en un ciento, no sé cuánto, hay que calcularlo. Pero en todo caso, esa es la idea básica. ¿Sí? Es una contrastación entre inversión real e inversión esperada, por llamarlo de alguna manera, o inversión hipotética, o inversión como lo queramos llamar. Lo que debería invertirse si se invirtiera teniendo en cuenta el peso demográfico de los jóvenes. ¿Sí? Porque pasan, esas cosas pasan. En algunos países los adultos mayores pueden ser el 10% de la población, pero resulta que ese país tiene un sistema de pensiones y jubilaciones extraordinario y la inversión, digamos, en adultos mayores, en función del peso demográfico de los adultos mayores, es muy superior a lo que debería ser si se tuviera en cuenta solamente el peso demográfico. ¿Sí? O cosas por el estilo. Entonces, creo que de eso se trata un poco todo este ejercicio. Y, por supuesto, a todo esto le faltan las especificidades. Estamos hablando de jóvenes en general. A esto queremos meterle después exámenes sobre si estas cosas sirven para, o no sirven, o cómo se establecen para jóvenes indígenas, para jóvenes afros, para jóvenes rurales, para no sé qué, en fin, para todos los grupos que hay que trabajar en la materia, evidentemente. Porque todo eso tiene después especificidades que hay que ajustar en cada caso concreto. Lo relevante, en todo caso, es, o el mensaje final es, esto puede ser muy tedioso, pero es muy importante, ¿sí? Porque nos permite saber dónde están las claves del asunto. Si uno dijera, bueno, a ver, suponiendo que todo esto es cierto, cosa que todavía estamos midiendo, ¿no? Suponiendo que todo esto es cierto, bueno, es clave que haya una buena inversión social, ¿sí? Es clave que digamos,
no solamente se invierta en educación, que también se invierta más en jóvenes, en salud, en vivienda, etcétera, ¿no? Algo que comentábamos en la mesa también. Cuando decíamos en la exposición anterior, los jóvenes tienen que construir identidad y autonomía. ¿Cómo se construye autonomía? Con empleo, obviamente, para tener ingresos propios, y también con vivienda propia, ¿sí? Pero si nos vamos a esto, resulta que no hay, hay inversión cero en vivienda para jóvenes en nuestros países. Entonces ahí tenemos un problemón, porque la autonomía que tienen que construir los jóvenes se ve seriamente afectada por la imposibilidad de los jóvenes de acceder a viviendas, por decir algo, ¿sí? Y lo mismo en otros campos. Entonces la idea básica es cómo logramos mejorar cada una de estas asincronías o paradojas o tensiones o lo que sea que podamos identificar muy en concreto en cada uno de nuestros países, que como ven además son muy diferentes en unos casos y en otros. Entonces hay que en cada caso manejarse con los resultados correspondientes, con los indicadores correspondientes, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí. Y sigamos. Sí, perdón, a ver. Bueno, estaba viendo en la parte de en el dominio 4, en participación política. Sí. La parte de política de juventud y representación juvenil. La cobertura global de 54 países. En relación a lo demás, estamos hablando de que, aparte de las otras que tienen alrededor de 130 países, entonces estamos hablando que tiene a repercutir exactamente como estamos hablando de inversión social. Claro. Es el dato que estaba fijando. Que, igual, como usted está explicando la gráfica, aquí se refleja también en la participación política. Sí se refleja, pero no es comparable un índice con el otro, porque son mediciones distintas. O sea, lo que nos dice que el hecho de que tengamos solo 54 países a nivel mundial es que eso es una cobertura muy baja para el mundo. Y que seguramente, nosotros nos hicimos el chequeo, no estén todos los países de América Latina allí, estén algunos nada más. Entonces, eso también distorsiona la cuenta en América Latina. Ahora, los datos de América Latina son en sí mismos, digamos, faltan países aquí, pero en todo caso es una cobertura bastante amplia en ese sentido, ¿no? Y no incluimos el Caribe porque es otra cosa, el Caribe inglés, digamos, porque ya es otra cosa, ¿no? Entonces siempre hay que mirar esos detalles para poder ver efectivamente dónde están los nudos problemáticos para corregir en adelante en los ejercicios que se hagan en ese sentido. Y nosotros queremos en los próximos incluir, por ejemplo, subempleo juvenil, no solamente desempleo, y algunas otras cosas por el estilo. Y queremos incluir varias preguntas que tiene el Latino Barómetro. No sé si conozcan, es una encuesta que se hace comparada en 15 países, si no me equivoco, de América Latina, con datos de toda clase y tipo, se hacen todos los años, desde hace como 15 años. Entonces la idea básica es que tenemos películas, además de fotos, con opiniones de opinión pública muy sistemáticamente relevadas, con el mismo tipo de preguntas, comparables, etc. Y son las encuestas que se usan para toda clase de trabajos de este tipo en América Latina. Nosotros, en vez de utilizar solamente el índice que presentamos de Naciones Unidas con la fuente de Gallup, queremos hacer el mismo ejercicio seleccionando preguntas específicas de la encuesta de Latino Barómetro sobre participación juvenil para América Latina. Eso es algo que también tenemos que hacer a futuro, todavía no lo hemos podido hacer por cuestiones solamente de que no nos da la vida, digamos, para todas estas cosas. Pero en todo caso, es por ahí que tenemos que corregir muchos datos de cómo construir estos índices. Pero lo importante es poder sacarnos incluso de la cabeza algunas contrastaciones que a veces tenemos de cómo se clasifican nuestros países en muchas de estas cosas, ¿sí? Como ven, en el ranking, nuestros países se ubican de maneras muy diversas según cómo midamos las cosas y de cómo las miremos. Entonces, también eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Seguramente, en algunas próximas le podremos compartir los avances que vayamos logrando después, comparando, haciendo otro tipo de comparaciones. Por ejemplo, yo quiero hacer en particular esto de América del Sur versus Centroamérica, Caribe y México. Por una razón muy importante, y es que me parece que hay un dato fundamental que diferencia a las dos regiones, y es la dependencia respecto a Estados Unidos. ¿Sí? Que en esta zona es hegemónica y que en el sur es absolutamente relativa. ¿Sí? Los principales clientes de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Bolivia, de Ecuador, en términos de relaciones comerciales, por ejemplo, son China, India, Rusia, Nigeria, Irán, no sé qué, países así, y después allá aparecen algunos países europeos y Estados Unidos o Canadá en particular. Eso yo creo que es una diferenciación muy fuerte, es algo más o menos reciente, de los últimos 10 años máximo, en muchos aspectos, y la impresión que tengo es que hay diferencias en un montón de aspectos en ese sentido. No solo eso, por ejemplo, históricamente en los países de América del Sur, en la mayor parte, sobre todo en el cono sur, hay una historia de mucha inversión social desde hace mucho tiempo. Cosa que no ocurre tanto en el caso de Centroamérica o de países andinos o cosas por el estilo. Entonces también queremos correlacionar un poco ese tipo de cosas, ¿no?
Ahora estamos preparando un libro que vamos a presentar en octubre en San Salvador, en una reunión que se hace con la CEPAL, donde hicimos dos cosas que estamos todavía terminando de procesar. Una es esta de la explotación de los datos del Latinobarómetro, en términos de participación política y de vínculos de los jóvenes con la democracia, etc. Y otro que es sobre tecnología de la información y la comunicación, donde también hay diferencias enormes, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por poner datos bien polarizados. En Uruguay actualmente, creo que es el único país que va quedando con empresa de telefónica pública, estatal, completamente, es el país hoy en día con los mayores niveles de cobertura, de acceso a internet, en fin, de todo este tipo de cosas. Estamos haciendo instalación de fibra óptica para todos los hogares del país, absolutamente gratis, por parte de la empresa del Estado. Es el país con mayor velocidad, en fin, en ese sentido unos indicadores impresionantes en la materia. Indicadores que son mucho más relativos en otros países. Y así en un montón de aspectos. Entonces la idea básica es poder ver si estas cosas se correlacionan o no de alguna manera con este desarrollo de políticas de juventud. Y yo diría simplemente sumarle elementos a los que ustedes ya tienen para analizar estos temas, tanto en sus respectivos países como en términos comparados con otros de la región, para que conversen entre ustedes, para que sigamos dialogando entre todos y sigamos en todo caso construyendo juntos estos conocimientos que estamos tratando de compartir y de construir colectivamente. ¿Tú querés decir algo, creo? Sí. Sí. Sí, estamos haciendo algo en ese sentido. Todavía muy poco también. Por ejemplo, estamos haciendo en algunas ciudades en particular, aplicando este mismo tipo de cosas. Hicimos un ejercicio en la ciudad de Medellín, en Colombia. Ahora queremos repetirlo en Montevideo y en una ciudad argentina, en Rosario, en Santa Fe. Y en... ¿qué otra era? Ya no me acuerdo. Pero en todo caso, lo estamos haciendo a ese nivel. Y lo otro que se está haciendo en algunos casos es, por ejemplo... no hacerlo exclusivo en algún caso, que es una forma de trabajar, sino tratar de hacer una comparación, pero teniendo en cuenta la dimensión municipal en particular. Por ejemplo, en Brasil se acaba de presentar un índice de vulnerabilidad juvenil frente a la violencia a nivel municipal. Un país que tiene, no sé, algo así como 5.000 municipios. Y la idea básica es que efectivamente es una construcción muy relevante porque nos permite ver dónde están focalizados los problemas efectivamente. ¿Sí? En un contexto más general que nos dice que la violencia no es una violencia solamente vinculada con el narcotráfico, con la pobreza y cosas por el estilo, sino que hay un componente de violencia institucional muy fuerte, la propia policía está muy implicada en los homicidios, y esos homicidios están muy concentrados en jóvenes, pobres, negros, ¿sí? Que es un poco el sesgo del énfasis de la violencia en el caso concreto de Brasil. Aún asumiendo que la población negra en Brasil es muy grande, la carga de la proporción de jóvenes negros pobres que forman parte de las estadísticas de homicidio es infinitamente más amplia que su participación demográfica, digamos. Entonces, en algunos casos se está trabajando también con ese tipo de ejercicio, ¿no? Y después la idea básica es que podamos tener también otros desarrollos complementarios, ¿no?, a este tipo de cosas. Por eso, reitero, está en plena construcción. Y son datos que creo que son muy importantes para evitar que las opiniones que damos o que escuchamos se construyan solamente sobre a mí me parece. Bueno, sí, a mí me parece, pero aparte hay un montón de datos que permiten saber que lo que a mí me parece está más o menos bien o está más o menos mal. Entonces creo, que conviene siempre que las opiniones sean lo más fundadas posible, digamos, ¿no? Lo que se llama en todo este tipo de trabajos evaluación fundada en evidencias, no fundadas en opiniones. ¿Sí? Uh-huh.
Nunca compartimos experiencias como los diferentes programas que se manejan los resultados. Eso, siento que esos, los países no lo negocian o no coordinan para, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, generar un sistema de reforzamiento desde una perspectiva no de castigo, sino completamente opuesta, ¿verdad? Sí, de retraso de valores. Eso casi nunca se ve. Yo te diría que no hay, si la pregunta viene por el lado de dónde, en qué país las cosas van mejor, no hay ningún país que pueda decir las cosas van mejor en todo, en todas estas cosas. Hay países que se destacan en esto, en aquello o en lo otro, y depende mucho de cada caso particular, ¿no? Y yo creo que sí, eso lo podríamos conversar, pero seguramente después, porque ahora, si no vamos a almorzar nos van a matar. Pero reitero, todos estos ejercicios son para que podamos hacer ciertas correlaciones y ver en qué cosas unos países destacan más que otros y en el promedio, si podemos decir alguna cosa más o menos sensata en la materia, ¿no? Es por ahí que va la cosa, sí. De una vez, a ver, y vemos qué hacemos. Ah, claro. Sí, lo podemos conversar con más calma. Sin duda. Sin duda, yo te diría que básicamente en eso los intereses que se toman en cuenta son los de las empresas y no los de los países, en general. ¿Sí? Respuesta corta. Respuesta larga, lo podemos ver con más calma. Bueno, almorzar y después seguimos. Gracias.